Joder, no encuentro el emoji. Listogro. Buenas tardes. Chinga. A ver, permítame un momento, por favor. No oigo. No oigo nada. ¿Qué está pasando, Dios? ¿Por qué se me desconfigura todo, güey? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Saucedo, gracias por compartir. Kevo, gracias por compartir. Saiyan, gracias por compartir. Giovanni, gracias por las estrellas. Mari, gracias por compartir. Vamos, pues. Abrir el Euro Truck. Ahora sí ya se escucha. Justin, gracias por esas estrellas. Estoy triste, perdí a mi Barça. Uy, no. ¿Contra quién perdió? Ay. Ay, ay, ay. Qué ganas de que me hagas tuyo. Joana, gracias por compartir. Justin, gracias por compartir. Contra el Atlético. Ok, hey, ándale. ¿Cuánto quedaron? Lo hicieron a... Lo hicieron aquí. Uno cero. Buenas tardes, Emiliano. ¿Cómo ven los partidos de hoy? ¿Quién juega hoy? Ni siquiera sé, la neta. Ayer me dijeron que empezaba hoy el pedo del repechaje. Juega Santos Pachuca, Chivas Necaxa. Y mañana Tigres Toluca. Y Monterrey Puebla. Santos Pachuca. Yo creo que Santos. Chivas Necaxa. Yo creo que Chivas. Santos y Chivas. Y mañana Tigres y Monterrey. No veo sorpresa. No, yo creo que no.
Easy peasy. What the fuck. Ay, cabrón. Se ha detectado cambios importantes en el juego, pero está... No entiendo, pero bueno. Me importa un cojón. Me daré un baño mientras lo escucho. Ok. Te tallas bien todas tus zonas. Mañana mis tigres van a perder. Andan desmantelando a mis tigres. Lo bueno que mi ame no tiene que estar peleando esos lugarcitos. Oye, tranquilo, viejo. Nueva película del cine. Félix el trailero. Téngase bien su... ¿Ya ve que van a regalar a David Beckham en el FIFA o qué? Bueno. Bueno, pues empecemos por hacer unos cuantos viajes. Joder, hermano. Ya ni me acuerdo en qué me había quedado, dónde me había quedado, qué estaba haciendo. Saludos desde la chamba, saludos. Chambeando en sábado, ¿ah? Ya somos dos, ¿ah? En la Caxa viene bien, ok. Pues yo creo que aún así, con todo y que venga bien, yo creo que no le gana Chivas. Yo digo que no le gana a Chivas. ¿Quién sabe? Las Chivas siempre dan esas sorpresas de la vida. Qué bueno que estás en stream mientras juego zombies. Si no me siento solo. Ok, Andrew. Ok, te acompaño. Nos acompañamos. Nos hacemos compañía. Nos besamos. De Dortmund a Viena. De Dortmund a Dresde. ¿Qué? Dresde. O a Odense. Vamos a Dinamarca. O a Austria. Vamos a Austria. Uno larguito, ¿no? Vamos. Vamos pues a Austria, tío. A Viena a entregar aquí un pedido que me hicieron hoy. Mientras, güey, escuchando un poco de los Magic Numbers. Porque soy un trailero, pero soy un trailero europeo, güey. O sea... No mames, cero que ver con el trailero de latino, güey, ¿sabes? O sea, los traileros latinos son nacos, güey, yo no. ¿Dónde juega Iván Drago? Ay, ¿qué te pasa? Estoy regresando a la secundaria. Ay, cabrón. Se nos hicieron para atrás los pinches audífonos, pero bueno. ¡Vámonos, pues! El pedido es un papel Vogue. Y un paquete de jabón Rosa Venus. Venimos, estamos cansados. Y traemos la mitad del tanque. Así que veamos qué nos depara el camino. Creo que no es un camino tan largo. Entonces voy a tratar de no descansar. Para llegar al destino. ¿Ok? Ok. Va a sacar las preguntas. ¿Qué? Va a sacar las preguntas caribeñas. Gracias por esas 50 estrellas, Andrew. Está fallando un poquito las alertas, creo, ¿no? ¿O no? Ay, pero qué coqueto se ve hoy. Yo lo sé, Luisito, yo lo sé. Creo que están fallando las estrellas un poquito. Como que no me llegan bien las alertas. Pero bueno, en fin. No nos fijemos en tonterías. Saludos acá haciendo mi tarea y comiendo lentejas. Ok. Pues provecho y que acabes pronto. Vas a pasar por unas escorts. Muy temprano, todavía.
Todavía es horario de chamba. Es que, güey, voy a pasar de una, güey. Si lo ves, aprovéchalo, ¿no? Para que luego no estés sufriendo, güey. De una. ¿Alguna vez cambia de gorra de los Yankees? Pues esta no es una gorra de los Yankees. No sé si te hayas fijado. No sé si tengas ojos. Pinche imbécil. ¿Vas para San Juan o para la central de abastos? Pues paso por ahí, pero no voy para allá. Pero paso cerca. Fernanda, gracias por esas estrellas. Dame un ray. ¿Alguien se llama Raimundo? Claro que sí, Fernanda, súbete. Súbete al camión. Al tráiler, digo. Iba a decir otra cosa, pero no. Es Fernanda. Es la primera vez que da estrellas, entonces no podemos ser tan llevaditos. Andrew, gracias por esas estrellas. Have been a fool, yo sé. Ya se chivió, me chivé un poquito, la verdad sí. La verdad sí, no te voy a mentir. Me comporté de manera muy educada. No fui naco como estoy acostumbrado a hacerlo. Me extraña de mí. Me extraña de mí. Se le hizo chiquito. Así es, se me contrajo. Se me fue para adentro. Se me hizo bajito. Perdón. Por lo general le dirías, súbete, pero en el parabrisas. Exactamente. Fíjate que aquí hubo un accidente, güey, y yo me voy a pasar valiéndome. Toma, güey. ¿Qué? ¿Quién me va a detener? ¿Quién va a ser la autoridad? Ay, Dios. A huevo, güey. Lo que han de esperar. ¿Qué? Lo ando esperando para que me liquide. Te voy a liquidar, pero a besos, corazón. Vas para que detado. Ay, tío. No diga esas cosas que me provoca una orgía. Yo solo quería el aventón, pero bueno, lo que es. ¿Qué? ¿Cómo, Fernanda? ¿Eres igual de naca que yo? No me digas porque nos casamos, ¿eh? Si no lo ve, no es delito. Ándale. Aguas que acá en la esquina anda el alcoholímetro. Nos podemos parar por unos chetos. Chetos amarillos, no. Si fueran chetos de colmillo, sí. Saluditos, Fernanda. Te juro que voy a portar mejor, te lo juro. No sé por qué cuando una mujer compra un vibrador es visto como algo natural, solo es una traviesa. Y cuando un hombre compra una muñeca de látex Focus Master Pro 5000 con vagina palpitante de 6 velocidades, aro plástico con bandeja recolectora de esperma junto con el sistema opcional de sonido envolvente y de orgasmo femenino. Nos llaman pervertidos. Pues yo tampoco lo entiendo, pinche Jacobo, pero. Pues así son las cosas. Así es la vida. Por ahí me dijeron que andas de caliente, tío. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Andrew? Gracias por esas estrellas. ¿Qué parte de Guerrero fuiste? Jálate a Oaxaca, ahí está chulo. Estuve entre Acapulco y Zihuatanejo. Ahí anduve. Y fui para Zihuatanejo, nada más. No pases por Celaya, papito. No, mi Gerardo. Te fallo, te la debo.
Pase la siguiente caseta, voy a comprar fresas. Fresas, mira, venden fresas con crema. Ya. Vamos a las Islas Marías. No mames, aquí si ahí hay puro preso. Saludos, tío, gente de chat. Anda manejando cerca de la Marquesa, pase por unas quesadillas. Una queca de... Pues es que yo soy de quesadilla de queso. Ahora sí que para los que son de provincia, pues aunque les suene redundante, yo soy de quesadilla de quesito. De repente se me llega a antojar de chicharrón con queso. De repente de honguito con queso. Chicharrón, hongo y ya. O sea, esas son las tres que pido. La de queso sola. Chicharrón con queso o chicharrón sola y hongo con queso. Ya, de ahí no salgo, güey, ¿no? O sea, muy rara vez pido de pollo, pero es que algunas veces como que el pollo lo hacen muy guisado o con mucho tomate y como que no me gusta tanto. Y ya las otras de huitlacoche y de flor y todas esas ya, esas no me gustan. Si va el de las barritas. Mejor venga a Chalco, dice. No, en Chalco ya estuve mucho tiempo, ya viví mucho tiempo. Me tiene que dar 1,000 pesos, ¿qué? No alcanza a leer. Con su respectivo Boing de guayaba. A mí no me gusta tanto el Boing de guayaba. Me gusta más el Boing de... El Boing de uva. El Boing de uva sí me gusta. Es mi favorito, yo creo. O sea, boing de uva y boing de fresa. Y después el de mango y después el de guayaba. Las quesadillas de picadillo no le laten. No. La neta no. O sea, el picadillo me gusta, pero en guisado, no en quesadilla. No sé por qué, es algo raro. Y también el pica, o sea, el picadillo es uno de esos platillos especiales que, por ejemplo, yo estoy acostumbrado, muy acostumbrado al sazón de mi mamá. Entonces, yo he probado otros picadillos en otras casas, en casas de amigos, en casas, pues así, en fiestas o en puestos o lo que sea. Y no es el mismo, güey, no es el mismo. No es el mismo, no es el mismo. Estoy muy mal acostumbrado a la cocina de mi mamá. No sé qué voy a hacer el día que me falte. Unos huaraches de bistec o de huevo. Y yo, de morrito, me gustaba comprar huarache de huevo. Oh mames, me mamaba bien cabrón el huarache de huevo. Ya después crecí. Y huarachito solo, me gusta más. Pero si no, sí le pongo bistec. Ya casi no le pongo huevo, fíjate. Ya todavía estoy viejo por el colesterol. Te dicen que las curvas de aquí adelantito se aparece una señora de blanco para que no se vaya a parar, ¿eh? Ok, se me hace así, güey, no la pelo. ¿Y si está buena? Porque luego dicen que agarran la forma de tus debilidades. Entonces, ¿qué tal si está así toda minifaldosa? Sí me van a dar ganas de subirla. ¿Qué dicen? Métase a su carril, va en medio de los dos. ¡Cállate! ¿Quién está manejando, tú o yo? Entonces cállese el hocico. Nene, no les hagas caso que se te suba el muerto. Sabe cocinar para casarme contigo. Pues huevos sincronizadas. Y ya, güey. ¿Qué más te sé hacer? Pues una pechuguita asada, güey. Un bistec asado. Y párale de contar, mi hermano. Ya no te sé hacer otra cosa. Huevo estrellado revuelto, eso sí. Me falta aprender a hacer arroz y sopa. Ya con eso ya la armo. Andrés, gracias por esas estrellas. Alexis, gracias por compartir el stream. Besos y abrazos. Unas gorditas de afuera de la 36. ¿Qué pasó, Milois? ¿Cómo estás?
¿Te acuerdas de esas gorditas? Qué buenas eran, cabrón. Hace poco me acordé de esas gorditas porque fuimos a comer, ahora que estoy en Guerrero, fuimos a comer a un restaurante y nos dieron un tamalito de requesón, güey. A mí el requesón no me gusta, ¿no? Se me hace muy fuerte el sabor. Pero me acordé que en la secundaria, te lo juro que me acordé. Me acordé que ahí en la 36 había una señora vendía gorditas afuera. Y vendía gorditas de chicharrón y vendía gorditas de requesón. Y las de requesón no estaban mal, güey. O sea, si eran más ricas las de chicharrón, obviamente esas eran las que se acababan. Y si llegabas tarde, pues te tocaba de requesón, güey. Pero eran muy ricas. O sea, también, o sea, se podían comer, güey. No eran así un pinche manjar, pero se podían comer. Está cabrón el requesón. O sea, el requesón no es fácil, güey. Es un sabor fuerte, cabrón. ¿Usted tiene requesón? A mí se me hace requesón. Pero cuando no me baño en 3 días, güey. ¡Ah! Me voy a matar, pendejo. ¿Cuál es la garnacha mexicana favorita? ¿Cuál es su garnacha mexicana favorita? En las ingles, dice. Garnacha mexicana favorita, chat. A ver, los leo. Yo, mi garnacha mexicana favorita. Yo creo que es el taco de mixiote. El taco de mixiote, yo creo que es el que más me mama de todos los tipos de garnacha y taco. El taco de mixiote, no mames, te lo puedo tragar todo el tiempo, güey. Y el taco de pastor, pero de un lugar que se llama El Huequito. Es que allí hacen el taco al pastor enrolladito y diferente. Es otro tipo de carne. No sé cómo la preparan. Pues sabe muy rico también. Tacos de sal. Taco de chivo ladrador hoy. Eso está muy específico. Tacos dorados de pollo. Taco de aguacate. Tortas de plátano. Quesadillas con flor de calabaza. A mí no me gustan las quesadillas con flor de calabaza. Te soy honesto. ¿Qué guisado de gordita te gusta más? ¿Cómo? No entendí. O sea, en la gordita, ¿qué guisado me gusta más? La verdad no entendí. Taco de albañil. ¿Cómo es el taco de albañil? ¿El de chicharrón y queso y aguacate? ¿O no? El taco placero, ¿no? ¿No es ese el taco placero? Que sea de chicharrón y los tacos de birria últimamente. Ok, el taco de birria es bueno. Las tortas. Oigan, ¿qué les pasa? Quesadilla de comal o frita. A mí me gusta más de comal. Ah, las quesadillas de queso de puerco, Evelyn. Ah, no mames. A mí me. Güey, hoy tengo que cenar quesadillas de queso de puerco, güey. Y les voy a subir una foto a las historias para que vean. Saben bien ricas, güey. De verdad, de verdad. No mames. Eso también es muy rico, las quesadillas de queso de puerco. Muy, o sea, muy grasoso, pinche taparteria, pero muy rico, la neta, bro. Las tortas de Jorge Campos. ¿Las tortas de Jorge Campos todavía existen o ya no? En Plaza Coacalco había un puesto de las tortas de Jorge Campos. ¿Frutsi congelado o Boing congelado? ¿Ahí Boing congelado? Ah, sí, ¿verdad? Los triangulitos. No, Frutsi congelado. Frutsi congelado, Andrew. Gracias por esas estrellas. Efraín, gracias por compartir. Saludos desde Ecuador. Saludos desde Ecuador. ¿Chilaquiles rojos o verdes? Verdes. Yo soy de chilaquile verde.
El rojo también me gusta, pero me gusta más el verde. Con su chocomilk. Ay, sí, qué rico, güey. Nunca llegaron a ir a esas torterías donde vendían sincronizadas, sándwiches, tortas, obviamente. Y vendían también chocomilk y jugos y la mamada. Y aguas de todos sabores y así. Ese tipo de tortería como me mamaba, güey. Ese tipo de... No sé cómo se le llama. O sea, yo me acuerdo que conocí una tortería. Pero en sí no sé cómo se llaman ese tipo de lugares. O sea, no son fondas. Son... Pues no sé, güey. Como... O sea, ni son cocinas económicas, ¿no? Deben de tener otro nombre. No sé si restaurante, así como muy genérico. Pero... Yo lo que recuerdo es que era una tortería a donde iba a comprarme una tortita, o un sandwichito, o una sincronizada. Loncherías, podría ser eso, fíjate. Podría ser una lonchería. Sí, total. Fuente de sodas. La fuente de sodas... no creo, ¿no? O sea, porque las, o sea, porque en ese tipo de lugares no se venden refrescos. Es muy difícil que se vendan refrescos. O sea, todos son o jugos o licuados, ¿no? Según yo. Sería bueno investigar. Ver qué, o sea, qué diferencia hay entre unas y otras. Un chicharrón preparado, uff. Fíjate que nunca me gustó. O sea, de niño lo llegué a probar, lo probaba más. Pero así como que, wow, el chicharrón preparado, güey, no mames. O sea, o como la gente que le gusta el elote, güey, ¿no? Como, no mames, los elotes. O sea, sí, yo por lo menos sí me como un elote, pero no es como que mame los elotes. Uy, qué rico. ¡Ay, vamos a Coyoacán por un elotito! ¡Ah, chinga tu madre! Perdón, me alteré. Gracias por esas estrellas, Andrew. Leonardo, gracias por compartir. Lonchería, tío. A mí me llevaron una en Morelia. Ay, pendejo. Choqué por estar leyendo. A mí me llevaban a una en Morelia que... Uf. Ok, Memo, gracias por las estrellas. ¿Has probado los peneques? ¿Son con huevo o no? Parece albur, pero creo que sí existen. Y son con huevo, ¿no? O no sé. A lo mejor yo estoy mal. ¿Leche de la Conasupo o Nutrileche? Nutrileche. La Conasupo nunca probé. Nunca he probado. Tacos. Oye, ¿qué te pasa? ¿Has probado las...? No puedo leer eso. Si son con huevo, pero siempre hay gente que se lo toma al burr. Es que parece al burr, sinceramente, ¿no? Pero sí, o sea, sí he visto los peneques. Son como cuadraditos, ¿no? Según yo son como cuadraditos los peneques. Mi vida, ven a cuidarme, ando bien cruda. Ándale. No, pues ahora te chingas y te cuidas tú sola por no llevarme a la peda. ¿Qué pasó, Alex? ¿Cómo estás? Bienvenido. Saludos desde Bolivia, saludos hasta Bolivia, Eric. ¿Te gustaría comerte esta? ¿Hot cake o rosita? ¿Qué rosita? No entendí eso. ¿Los peneques son capeados? Sí, creo que sí. Creo que sí. ¿Ha probado las pellizcadas? En el microbús, en el metro. Las pellizcadas son son como las chalupitas, ¿no? Según yo. ¿O no? ¿Qué platillo degustó en sus tierras, tío? Gracias, Memo, por esas estrellas. Uf, con esa rola ya me dieron ganas de chupar. Usted me debe una peda. Gracias a mis gloriosos. Ok. Te la pago. Pero pues cuando estés bien, ahorita estás crudísima. No te lo puedo pagar, pero sí, te la debo. ¿Qué platillos degusté? Pues la neta me quedé... Verga, güey, me pasé, güey. Qué pendejo, güey. Ah, pero no hay pedo.
Creo que no hay pedo, ¿eh? Me está diciendo mi navegador que no hay pedo. Vamos a ver si no hay pedo. O si hay pedo. A ver. Pues, o sea, de comida como del mar. Comí un filete gratinado. Como tipo alambre, me lo prepararon. O sea, era el filete con pimiento morrón, jitomate y alguna otra cosa que no recuerdo. Pimiento morrón, jitomate y algo más. Y obviamente gratinado con quesito. Muy mamón. Sabía muy rico ese filete. Ese me lo comí en Zihuatanejo. Y luego al otro día de comida, un filete empanizado porque me quedé con ganas de chingarme un pulpo a la diabla. O sea, pedí pulpo a la diabla y ya no había pulpo. Pero me quedé con muchas ganas de chingarme un pulpo a la diabla, la verdad. ¿Qué más? Ah, y aguachile. O sea, me gusta mucho comer aguachile en mis tierras. Sí, sí me gusta mucho echar el aguachile mientras me estoy tomando una naranjada o una agüita de algo, de lo que sea. No me gusta, o sea, sí me gusta tomar en la playa, pero no me gusta cuando voy a comer, no me gusta tomar. O sea, yo no soy de los que acompaña su comida con un vino o su comida con una cerveza. No me gusta, me hace muy pesado. Incluso no disfruto tanto la comida. No sé por qué. No, o sea, ya después de comer, sí, ya me puedo tomar una cerveza o me puedo chingar un whisky, lo que sea. Una clamatada. Vamos a descansar. Pero en la comida no me gusta acompañar la comida con alcohol. Y ya después, o sea, lo demás pues fue desayunar. Ah, bueno, allá en Guerrero hay un platillo que no sé cómo se le conozca. Yo creo que en el norte debe ser como parecido a la machaca con huevo. O sea, allá en Guerrero se le llama aporreadillo. Y es un plato de huevo con carne. Con carne de res o de... Creo que es de res. No sé si sea de puerco o de res. Según yo es de res. Pero es huevo con carne, así mezclado. Una mezcla. Arroz blanco al vapor. Y frijoles. Y ya es como caldoso el plato. Se acompaña como con... Se hace como con en un chilito verde. Una especie como de caldo, chile verde. Y y ya también eso nos degustamos de aquel lado. Ya después lo demás pues fuimos a comer tacos. Igual hay una señora que siempre que vamos allá a Guerrero, pues siempre vamos a su casa, ¿no? Bueno, ahí tiene su... Ahí vende sus tacos la señora. Allá no son locales, allá son casas, güey. Entras a la casa y pues ya, ¿no? Comes ahí. Y y la señora vende tacos de... Tacos de tripa, tacos de suadero, tacos de cecina. Ya, pues, está muy rico, están muy, muy buenos también. Pero bueno, pues eso ya es algo como muy genérico. No son los tacos como aquí, no es como una tortilla normal. Es una tortilla más chiquita, pero alargada. Pero de ahí afuera, pues el sabor es lo mismo. O sea, bueno, es parecido, pues, igual. No hay como tanta diferencia en ese sentido. Comida chilanga o provincia. Fex se llama aporreadillo. Ah, perdón, aporreadillo. Chilanga. Comida chilanga o de provincia. Yo creo que de las dos, pero es que es... Yo creo que estoy mal acostumbrado. Ok, Pau.
Ok, yo te aviso cuándo entonces. Segura que yo te aviso cuándo. Por ejemplo, cuando fui a Tijuana, me acuerdo que me llevaron unos tacos de asada. No mames, estaban riquísimos, pinches tacos de asada mamoncísimos, güey. No, no mames, es una cosa deliciosa. Cuando fui a Monterrey, me llevaron a un lugar, como una zona de restaurantes y antros. Y ahí me dieron una papa rellena con carne y queso manchego y no sé qué tanta madre. No mames, igual una pinche delicia, cabrón. Pero el cabrito, por ejemplo, a mí no me gusta tanto. El marisco, nada más soy de pulpo, camarón y filete. O sea, no te como una mojarra, no te como pues, algo ahí más. Langosta, cangrejo, eso ya no lo sé comer. En Mérida, en la península, pues me gustan mucho los panuchos y las pan. Perdón. Los panuchos son muy ricos. No mames, me maman muy cabrón. Me mama muy cabrón el panucho. Y los, unos son los panuchos y otros son los. Los panuchos son como los tipos sopes, ¿no? Y los tacos de cochinita, ¿no? Que también es cocina. Cocina de la península clásica. ¿Cuál sabe mejor, esquite o elote en vaso? Pues yo digo que los dos porque son lo mismo, ¿no? Pinche pen. Buenas tardes, agua. Agua, si pasas por Celaya, ves que disparan a los traileros. No entendí el chiste. ¿Es una noticia que salió o qué pasó o qué? Gracias, Ernesto, por las estrellas. Ole, camionero de sábado. Beto Guerrero sigue en el Cruz Azul. Es que no lo he visto. Sí, sigue. Ha jugado incluso. El último partido no fue titular, pero los dos anteriores sí fue titular. Allá en Oaxaca hay un pan que les llaman panochadas muy ricas. Ah, no lo conozco, no lo conozco. Pinche México es cabrón, dice. Fuera de broma, las tortas de tamal sí están buenas. O sea, es algo que se consume así de común como la carne asada acá. Sí, Jorge. O sea, tú encuentras tortas de tamal en la Ciudad de México muy fácil porque mucha gente o muchas personas se dedican a vender tamales la torta de tamal es como, si hay un puesto de tamales, venden torta de tamal a huevo. O sea, incluso si tú llegas tarde, ¿no? Si ya llegas como a las 10 y media, 11 a un puestito. Dices, me da una torta y es como y es muy probable que te digan, se me acabó el bolillo, joven. O sea, si sí es algo que se consume muy caro, es lo que se acaba, es lo que vende. Las luces, gracias por el lado de las luces. Gracias, Ángel. Sí, es muy común aquí en la Ciudad de México comer torta de tamal. El tamal frito también. Ah, allá en Guerrero hay una especie de tamal que se llama nacatamal, que se envuelve en la hoja de plátano. Es como un estilo tamal oaxaqueño, hagan de cuenta. Pero el nacatamal lo hacen, creo que el tamal oaxaqueño también, con carne de puerco, ¿no? El nacatamal también con carne de puerco es, según yo. Y salsa roja, me parece. Si no estoy mal. Hola, Santiago. Buenas noches. Buenas tardes. Noches. Hablando de puras comidas, tío. ¿Usted ya comió? No, no he comido. O sea, terminando este stream, voy a comer. ¿Tú naciste en la CDMX? Yo nací en la CDMX. En el Distrito Federal. En el antiguo Distrito Federal. Yo pedí esquites en un puesto el otro día y no te entendieron y les dijiste elote en vaso y sí te entendieron. Ok. Es que allá en el norte es elote en vaso, ¿no? O sea, están acostumbrados a decirle así. Aquí le decimos esquite, no sé por qué. No sé de dónde venga la raíz de la palabra esquite. Pero debe ser por algo.
Bueno, los mochis, a que pruebes la comida de acá. Me encantaría ir a muchos lugares a probar comida. Creo que es lo que me gusta, a lo que me gustaría dedicarme, güey. Y que se pudiera vivir de eso. ¿Cómo vio esa mamada de peleas queriendo que sancionaran a la defensa que sancionó a Vega? Digo que estuvo, o sea, yo digo que estuvo bien. O sea, que haya habido o no intención, el hecho de que lastimes a un jugador así, sí tiene que haber una consecuencia. Sí. Yo digo que sí. Ya después lo que dijo de que, o sea, yo me refiero a la acción. Ya después lo que dijo Peláez de que no, y es que estaban discutiendo y en la discusión le dijo que lo iba a tronar y que se la prometió y eso ya a mí ya se me hace un poquito como, pues voy a decir esa versión para que proceda el castigo, ¿no? Yo creo que no se tiene que llegar a eso, pero sí es algo que se tiene que tomar en cuenta cuando pasen ese tipo de situaciones, que si un jugador truena a otro, pues aunque haya sido no con la intención, no haya sido accidente, lo que sea, ni pedo, güey, o sea, lo tronaste, güey, pues I'm sorry for you, pero que se le sancione, que se le suspenda al mismo tiempo que se tarde en recuperar el jugador. Peláez quitándole la chamba a Patty Chapoy. Es tiempo de cambiar. Darle un giro a mi personalidad. Un giro radical. Es tiempo. No se la sabe él, yo tampoco. Es tiempo de cambiar. Ahí van los chilangos con sus águilas. Ahí pudieron haber dicho, pues ese güey. Sí. No mames, pues ese güey, ve cómo llega, no mames, suspéndelo. Pues es que ese güey. Estábamos viendo ese video. ¿Cuándo fue? Un día, un viernes que nos. El viernes pasado, el viernes pasado, el viernes de la semana pasada. Estábamos viendo ese video, nos fuimos a hacer unas fotos. Estaba viendo el video de, pues ese güey. Ya no le gustó el Fall Haze. Fíjate que sí, pero pues no se ha dado la oportunidad de jugarlo. ¿Cómo vas en el Cold War? Fíjate que me siento más tronco en el Cold War que en el otro. Imagínate, no mames, estoy más tronco. No me jodas. Lo que no me gusta es que los Cowboys ya los catalogan como el Cruz Azul de Estados Unidos. Ándale. Sópatelas. Y entre Warzone y Zombies, ¿cuál le agrada más? Es que el de Zombies. Es que está chido el de Zombies. Puta madre, es que. Yo creo que los dos me gustan igual. O sea. El de Zombies está bueno. Pues ya llega un momento en el que dices, ver Dios de mi vida, güey. Ay. Estoy haciendo lo mismo, güey. Estoy automatizado. Y en el Warzone, pues hay un poquito más de movimiento y van sucediendo cosas diferentes en cada partida. Pero pues a las 2 horas de Warzone o 3 ya me canso, güey. Ya igual ya no quiero jugar, güey. Ya es como, no mames, ya. O sea, sí está bueno, pero no mamemos, ¿no? Ya. ¿Qué pedo con Jurado? Llegó a ser banca en el azul. Dile que se vaya de ahí, es banca. Daría mejor nivel en otro equipo. Bueno, pues ¿qué te digo, güey? Pues ahora sí que son las circunstancias de la vida. Lo están preparando para Corona ya va de salida, güey. Y Jurado es muy joven.
sea, pues está bien que lo vayan preparando, porque está Jurado y está Gudiño. Entonces también Jurado tiene que ver que tiene que trabajar, que no llegó a esperar turno, ¿no? Sino que llegó a competir porque también está Gudiño. O sea, es muy joven Jurado. O sea, le queda un chingo de carrera y Corona ya le queda a lo mejor este torneo y el siguiente y ya, güey. A lo mejor este nada más, ¿eh? O sea, ya no le queda mucho. Entonces, también Jurado tiene que darse cuenta que ser portero de Cruz Azul, pues no es no es lo mismo que ser el portero del Veracruz, güey. O ser el portero del San Luis, ¿no? O sea, si es otro pedo, es otra exigencia, güey. Ahí te van a ver todos y si te equivocas, güey, la prensa te va a comer. Le late la pancita. Muchos le tiran hate. Le tiran hate a la pancita. ¿Por qué? No, sí, a mí sí me gusta la pancita. Lo que pasa es que yo ya no puedo comer tanta pancita, pero sí, sí me gusta un chingo. Sí, puta madre. Con pata, con un poquito de pata. A mí sí me gusta la pancita con pata. Hay gente que le gusta la pancita, pero no le gusta la pata, ¿no? A mí sí me gusta con pata, güey, muy cabrón. ¿Por qué le tiran hate a la pancita? Malditas redes sociales, le tiran hate a todo, güey. ¿Qué va a cenar en diciembre, tío? Primero Dios. No lo sé todavía, Roberto. Ahora sí que, Robert. No sé, no sé, güey. O sea, de eso se encargan mi familia, no yo. La verdad, yo ni me fijo. Si por mí fuera, güey, yo la neta cenaba tacos, güey. O sea, no soy tan. No tengo tan arraigado ese pedo navideño. O sea, lo hago por mi familia y es padre y es bonito. Pero ahora sí que no sé. Ahora sí que si yo tuviera familia y así me tuviera que encargar de preparar la cena o hacer la cena o encargar la cena o mandarla a hacer, no sabría qué hacer, güey, sinceramente. Pero bueno, eso todavía no pasa. Que el Félix del futuro se preocupe por ese tipo de cosas. Pero la cena, pues sí, se encarga a mi familia de proponer el platillo del 24 y ya. Pues tú vas y tragas, ¿no? Y ya. Cancelación a la pancita, dice. No mames, la pancita es súper rica. Ahora, vi un meme muy bueno el otro día. No sé a quién se lo comenté. Que decía que sale así la carne de la pancita, ¿no? Así, una foto, una imagen de la carne. Dicen, esta madre se tiene que cocer durante 2 horas o más. Y, o sea, mejor indicativo o un indicativo más grande para que indique que no te tienes que comer esa madre. No hay, pero ahí vamos los pinches mexicanos a tragarnos esa mamada, güey. Porque si es un. O sea, si está cabrona esa carne, güey. O sea, si no se cose bien, es de peligro, ¿eh? Es de peligro para la fiera. Cancelación a la fancit. Pero a mí me mama muy cabrón. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Es que, por ejemplo, ahora que hablaban de lo de Navidad. El 24. El 24 siempre es como una cena así, lomo o pavo, la ensaladita de manzana, pues algo así, ¿no? Como lo común. A veces llevan bacalao, a veces llevan romeritos. Y el 25, para crudear, si hacen pancita, mi tía sabe hacer pancita. Y entonces todos los 25 de todos los años, desde que existo hasta mis 32 años que tengo actualmente, todos los 25 hay pancita, güey. Todos los 25 hay pancita. Entonces, pues sí, en mi familia sí estamos muy acostumbrados a comer pancita, pues en las fiestas navideñas. Y pues por lo menos una o dos veces al mes. Sí es como mucho lo que se consume de pancita en la familia, ¿eh?
¿Cuántas pancitas hizo en este año? No, este año no, este año no hicimos pancita, afortunadamente. O sea, hice panza chelera. Esa sí, la mantuve. Creo que incluso la bajé un poquito porque estaba un poquito más gordo antes. Pero incluso la bajé poquito. No la bajé tan cabrón, pero la bajé poquito. Pero ya de hacer otro tipo de pancita, la verdad es que no, afortunadamente. Todo bien, todo en orden, todo correcto. Y tranquilos, podemos seguir tranquilos por la vida. Hay pancita que hace daño y pancita chingona que te echarías cuatro platos. Ah, sí, no mames. No, no mames, es que, güey, es una pinche delicia. Ay, con su tortillita. No, no mames, chinga tu madre, güey. Ya se me antojó bien, cabrón. Acá en Perú le decimos chancholi a la pancita y se come a la parrilla acompañada de papas doradas. Ok. Suena bien. Ahora, el guisado de pancita, ese no me gusta. Ese está cabrón, porque es muy seco, güey. Y la pancita en su caldo, el menudo, como lo conocemos algunos, o lo conocen algunos, es diferente, es muy distinto, ¿no? Pero el guisado de pancita, no mames, sí está complicado de comer. ¿Qué opinas sobre comer pizzas para Navidad? Ay, güey, me estaba pasando. Pues está bien. Yo creo que cada quien cena lo que quiere, lo que puede y lo que le guste. No necesariamente tiene que ser. Ay, no mames, ¿cómo no vas a comer pavo? ¿Cómo no? ¿Qué, güey? O sea, yo creo que cada quien. O sea, si a ti te gusta, si eres un. Si tu familia es pizzera, güey, pues qué chingados, güey. Pues chínguense una pizza, ¿no? O sea, no, no importa. Bueno, yo digo que no importa, pues. O sea, no. No tiene que ser como un platillo relacionado, huevo, con las fiestas, creo yo. Yo creo, ¿eh? Yo digo, pero ya ves la gente cómo es ahora. Son medio mamoncitos todos, ¿no? Empezando por mí. Caviar acompañado de champán. Ese es mi favor, ese es mi de mis canciones favoritas de los Strokes. Trying Your Luck. Pancita navideña. ¿Aún quemas cohetes o ya te consideras señor de las 4 décadas? Nunca quemé cohetes, Nicolás, ni de niño quemaba cohetes. Yo no quemaba cohetes. Nunca quemé cohetes. En vez del pavo le echas un pollo más chico del KFC. Yo pasé toda la Navidad en un carro y estuvo a toda madre hasta que llegamos a la fiesta y valió verga el ambiente. ¿Porque llegaron ustedes o qué? Soy de los pocos que no les gusta la pancita. ¿En serio es ahí? Qué raro. ¿Harás stream más tarde? Sí, Jorge. Y ahora me divierto viendo cómo se queman mis sobrinos. Dice. Busca esta banda, se llama Baltasar. Ok. La buscamos, la buscamos. The time has come again. Ay, cabrón. Oye, qué viaje tan tranquilo, ¿eh? Me gustó este viajecito, güey. I like this. Qué buen trip, bro. Qué buen. Sí, trip. ¿Cómo dicen los chavos? Trip, ¿no? Vamos a Hamburgo, a Verona, a Zurich. Vamos a. A Verona. ¿Se acuerdan de las galletas Verona? Eran unas rellenas. Estaban muy ricas, güey. De gamesa. Hasta me acordé.
Gabo, gracias por compartir el stream. Entonces, ¿no ha tronado cohetes? No, no, no. Los otros sí, pero cohetes nunca me gustaron, fíjate que no. Nunca, nunca me gustó. Nunca me gustó ese pedo de los cohetes, güey. No sé por qué. Joder, hermano. Es que llegamos con la familia pudiente y son especialitos. Ah, ok. Sí, siempre hay un tío que tiene una esposa así bien mamona, güey. Te entiendo. Espero que no esté viendo mi familia esto. Siempre hay un tío que dice, no mames. O sea, mejor ven tú solo, tío, ¿no? Por favor. O tía, ¿no? O sea, siempre hay un tío o tía que lleva a su pareja y son bien mamones, güey. Right. No me ya, echa tu madre. Pablo, gracias por esas estrellas. Sopla fuerte en tu piel. Me sostén. Gracias, Pablo, por las estrellas. Besos y abrazos, tío. Que está buena, pero mamona. Podría ser, no siempre, ¿eh? Y si no la tienen en su familia, a esa tía o tío sangrón, es porque seguramente sus mamás o sus papás son esos tíos sangrones. Ajá, si ustedes dicen, no mames, en mi familia no, no, no hay ese tipo de tío. Entonces son tus papás, güey. Sí. Puede ser, puede ser. Me gusta esa reflexión, Jorge. Tienes razón. Mucha razón. El otro día descubrí que a una abuelita streamer en Facebook Gaming que jugaba Mario Bros. Por si se anima a llegar hasta los 80 streameando. Órale, qué chido. Qué chido. ¿No te acuerdas de la página? Para pasarme, para ver a la abuelita. Qué cagado. Gracias por las estrellas. ¿Eres Félix o es fake? Como que... ¿Cómo que cómo? O sea, yo no soy yo. No mamen, estoy entrando a una Matrix, a otra realidad. Creo que tal cual se llama Abuelita Gamer. Ok, qué cagado. Yo bajé en mi Nintendo Switch, güey. Bajé el emulador de Nintendo y el emulador de Super Nintendo. Y no mames, ahora sí estoy disfrutando el Donkey Kong. Y el Super Mario Bros. El primero, güey. No mames, me puse a jugarlos. Ah, qué chingón. Para eso me compré la Nintendo Switch. ¿No hace Tit Flash la abuelita? ¡Flash Tit! Abuelita. ¿Cuántas estrellas para un Flash Tit? No mames. Nacos. A mí me tocó ver a una niña streamer de 11 años. Ok, sí, pero eso sí me han comentado que hay, que sí hay como muy gente muy, bueno, morritos haciendo stream y morritas haciendo stream, pero pues haciéndolos pues tipo pues morra streamer raro, ¿sabes? Eso me da un poco de miedo. No sé qué puede pasar. No sé qué puede pasar con tanto pinche señor raro allá afuera. Hasta una abuelita tiene seguidores y uno nada. Pues ponte a hacer stream. Por lo menos tus amigos te tienen que ver.
Ya se compró el Switch y no me avisó. Hay que darle al Smash o al Mario Kart. ¿No te avisé, Memo? Es que me lo compré apenas esta semana. Sí, ya tengo el. Sí, me compré el Switch que viene con la edición de Mario Kart. Y me compré el Smash y me compré el Mario Party. Tengo esos tres jueguitos. ¿Qué pedo? ¿Por qué apenas me acaba de llegar la notificación de que estás en stream? No lo sé, Santiago. No lo sé, pero activa las notificaciones otra vez, hermano. Inside aprovechando el buen fin. Aprovechando, sí. Es que no mames, esa oferta sí estaba buena, güey. O sea, la consola me salió lo que comúnmente cuesta la consola sola. Y con el Mario Kart, no mames. Dije, a huevo. Chingue su madre, güey. Le voy a decir a Coppel que me preste. Ya después veo cómo pago. Things come from nowhere. Recuerden que Kiko envidiaba al chavo. ¿Y eso qué tiene que ver con qué? O sea que ese Nintendo Switch sí dice Nintendo escrito en la caja. Sí, eso sí, güey. Y está firmado por el güey de Nintendo, güey. No sé cómo se llama, la verdad. ¿Qué le parecen esos videos de árbitros con una GoPro? Veo que mi papá los ve, pero yo nunca me he puesto a verlos. Yo veo que mi papá los ve, pero nunca le he preguntado si están cagados o no. En el Smash vamos a brillar en duplas. Ándale. ¿Qué pasó con FIFA? ¿Cómo que qué pasó? Por Akira Toriyama. Sí, ¿no? Por Hideo Kojima, ¿no? Pinche ping. Está firmado por Mia Khalifa. ¡Ah! Ya se vienen los ABN Awards. Bueno, luego platicamos de los ABN Awards. ¿Va a haber food hoy, tío? ¿En la tele? Sí. En el stream, no sé. Estaría bueno un Mario Coches multiplayer con los noobs. Estaría bueno. Sí. Ve el que dice. El capitán se hace cargo del equipo. Bueno, este capitán está bien cagado. Ok, vale. Ok, vale. Lo veo, lo veo. Lo veré. Le voy a preguntar a mi papá. A ver qué tal. Está cagado, revientan al árbitro todo el tiempo, hasta retan al árbitro a golpes. Sí, claro. Uy, esos ABN no me los pierdo. Muy bien, Jorge, muy bien, eres de los míos. Estoya para mejor escena lésbica. Oye, esto, ¿qué será de Estoya? Ya se retiró, ¿ah? Estoya ya es de las antiguas. No sé. No seas pendejo, te estoy diciendo que si va a ver el fútbol. ¡Ah! Pues escribiste mal, pendejo. Creo que sí escribió mal, ¿no? Bueno, no sé. Pero no sé si lo voy a ver. Sinceramente no sé. No me interesa hasta que juegue mi Cruz Azul. Así con esa soberbia, con esa soberbia. ¿Ya viste el video de los similares del fútbol donde sale el famosísimo Chris Cross? No, no lo he visto. Esos videos están chidos. Más cuando el árbitro se lamenta, nada más dice: ¡Juegue! Ok, los tengo que ver entonces. Podríamos hacer una reacción de eso. Estaría cagado, ¿no? ABN se refiere al Angry Video Game Nerd, ¿verdad? Así es, Memo, picha paint. Está bueno eso de los árbitros. No es lo mismo porque va a haber cotor. Porque, ¿qué? Ya no alcancé a leer, discúlpame. Jugando fake taxi con usted. A huevo, échele un 100% Cruz Azul. ¡Uy, no mames! Casi choco.
100% Cruz Azul. 100% Cruz Azul. Hasta las. No, pues ya el miércoles, ¿no? O sea, juegan el repechaje este fin. Y ya entre semana ya empieza los cuartos, ¿no? Sí, ¿no? No sé, la verdad no estoy enterado como de fechas. Está chido un reaccionando, pero creo que hay palabras que no se pueden decir en Facebook. Ok. Ah, complicado entonces. A ver, ¿cuándo nos streams con mix sin cam? Con escorts de fondo. Ok. Ok. Así es, en Madrid a los cuartos. Entonces ya el miércoles, el jueves ya tendremos a mi máquina pecheando friísimo contra el que le toque. Pues en Discord dice. Podría ser en Discord. No lo sé, tengo que ver los videos. A ver qué tantas groserías dicen. Si dicen muchas, puede haber pedo. Si no, igual y sí pasa. Ya se dio su rayita para aguantar el viaje. Ya. Ya, venimos activos. Venimos bien, vengo con los ojos bien abiertos. ¿Quién quiere que le toque a su máquina, tío? Pues es muy probable que le toque el Monterrey. Creo que es muy probable que le toque Monterrey. Pero bueno. No mames, no sé, güey. Sí, tengo miedo porque creo que sí nos van a echar a la primera, ¿eh? Creo que sí nos vamos a ir a la primera vuelta, güey. Ya me eché, pero su rayita para aguantar. Yo me eché, pero su rayita. Entendí. O sea, ¿estás hablando de mi recto? ¿Por qué no trae el escote camionero? Pues porque. Haz de cuenta que esas playeritas me las llevé a la playa. Entonces están sucias y no se ha lavado. El azul a la final, guarda este comentario. Ok, ¿crees que lleguemos a la final, hermano? Yo no lo sé, ¿eh? ¿Te soy honesto? No lo sé. Buenas tardes, tío, como siempre, pendiente. Gracias, Josué, por esas estrellas. Gracias, bienvenido. Bonita tarde. No tenga miedo, tío. El miedo es el camino al lado oscuro. Diga, fuera de la liguilla. Ay, creo que mi Cruz Azul otra vez me va a ilusionar. Van a ser 23. 23 malditos años. Todo depende del primer juego, güey. De cómo pueda mejorar el equipo en estas. De cómo haya mejorado el equipo en estas 2 semanas que descansó. Puebla a semis, dicen. Ándale. Alguien anda muy atrevido, ¿ah? Mis águilas a la final. ¿A qué hora va a ser parada para ir por los pe... ¿Cuáles pelos? Si todavía te vienes en chis, cabrón. ¿De qué hablas? Todavía no le puedes ni dar 20 pesos en... No le puedes ni poner 20 pesos de tu bolsa en la tanga a una tebolera y ya quieres ahí. Ya quieres pelos. ¡No mamen!
Cruz Azul ganador del Mundial de Clubes 2020. Ah, y todavía tenemos el pinche pedo de los cuartos de final de la CONCACAF, cabrón. Se viene un diciembre que puede ser muy chingón o puede ser una tristeza absoluta. Están buenos esos videos de... Ya, güey, ya lo leímos, güey. ¿Cree que sea bueno o malo clasificar directo ya que pierden ritmo los equipos? Yo, es que nada, es que yo creo que, por ejemplo, se va a ver con León, güey. Se tiene que ver con León. Los demás, o sea, tanto América como Cruz Azul y Pumas, güey, son equipos... Yo creo que incluso Pumas fue más consistente que América y Cruz Azul. O sea, América y Cruz Azul fueron con altas, muy altas y bajas, muy bajas, güey. Y Pumas sí se mantuvo más o menos en un mismo nivel. Y el León pues se mantuvo en un nivel muy alto, muy, muy alto todo el torneo. Entonces, se va a ver en estos enfrentamientos a ver qué tanto afecta. Porque obviamente, si afecta y si León queda afuera, se van a quejar. Joder, hermano, casi por los pelos, tío, joder. ¿Usted se acuerda de ese programa donde decían Lástima Margarito? Me acuerdo muy vagamente, lo pasaban en el 13, ¿no? Me acuerdo muy vagamente, Julio. Seguramente Memo sí se debe acordar de ese programa de Lástima Margarito. Buenas, José, ¿cómo estás? Hola, Dylan, a mí me gusta que lo tengan... Este cabrón. Recuerda que pase lo que pase, mientras no ganen los Pumas, el tío lo considera un año no tan malo. En efecto, camarada. Mientras no ganen esos pinches Pumas nacos, yo feliz. El León siempre se poncha. Pues así como que siempre, pues como que yo creo que no viste el bicampeonato, cabrón, porque cuando América tenía bajas era cuando el Piojo andaba haciendo sus comerciales. Pues por lo que quieras, güey, pero el Piojo mantiene, o sea, al equipo lo ha mantenido, güey. Como quieras, como lo quieras ver, como... Ha trabajado con... No con una plantilla base, güey. Ha tenido que modificar. Lo que quieras, pero el pinche Piojo está hecho para la América, güey. Lo que quieran decir, la neta. O sea, te puede caer bien, mal, lo que sea, güey. Puedes hasta no ver tanta estrategia en sus equipos o en su equipo, güey. Pero no mames, de que... Sabe jugar... Y sabe, ya entiende cómo se juega la liga como tal mexicana, lo entiende perfectamente. Mi Santos Laguna, no me lo descarte. Ah, también eres de Santos, tocayo. Gracias por esas estrellas. No, pero no sé, yo creo que Santos no, No va a llegar, no va a llegar. Yo creo que hubiera estado muy bueno que se eliminaran entre Santos y Tigres, güey. Porque ahí quitas a un fuerte. Y iba a pasar si no estoy mal, ¿no? Creo que sí iba a pasar que se iban a eliminar estos dos equipos y al final ya no pasó. Pero hubiera estado muy bueno para ya que se fuera un fuerte, güey. Simón, el Santos del Buen Ponce va a jugar contra Pachuca. No lo sé. Es que ese partido me genera dudas, Porque el pinche Pachuca tiene un técnico que todavía no está tan familiarizado con la liga y le puede pesar un poco. Pero el Pachuca es un equipo que en liguilla cambia. Pero no sé qué tanto vaya a cambiar con este técnico que tiene. Porque pues, no sabe jugar... Como tal las liguillas, va a ser la primera que juegue este güey, creo. Va a ganar el Cruz Azul en su sueño. Ya soñé con eso, Gerardo, no te preocupes. Ya lo viví, muchas veces. Gasolina. Sí, traemos un poco de gasolina baja, pero ahorita en la siguiente. Yo le voy al azul, pero por alguna razón quiero que gane el Necaxa. ¿Por Don Ramón o qué pedo? Pues como que por qué, por alguna razón. Pues cuál es la razón, cabrón.
Final mis poderosísimos Rayos contra el León. Ándale. Santos es bueno en liguilla. Sí. Sí, también es de los equipos que... que complican las liguillas. ¿A qué playa fue? Fui a una playa en Zihuatanejo que es como la del centro. No sé cómo se llama. Es que no sé cómo se llama, güey. No me fijé. Debe tener un nombre a huevo, pero... fui a la playa de donde partes hacia la... hacia, para poder irte hacia Las Gatas, güey. A esa playa fui, pero no crucé hacia Las Gatas. Me quedé ahí. Yo quería ir a Las Gatas, pero por otras razones, pues ya no pudimos pasar a Las Gatas. Pero bueno, en fin. Las Gatas me mama. O sea, es de mis playas favoritas en Zihuatanejo. Yo creo que es mi favorita. Aparte no conozco muchas, entonces... la que más me ha gustado. Y la otra pues fue una ahí por el pueblo de mi papá que se llama este... Kayakito, Ojo de Agua. Así se llama. Si no existiera Cruz Azul, ¿a qué equipo le iría? Le iría a la América. El Ojo de Agua de Bahías Papanoa. A ese fui, justamente a ese fui. Ixtapas y Guatanejo, ahí se grabó Rubí. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Rubí? ¿La novela? Bueno, no es que yo nunca la vi, pero... ok. Luego leí en una página de Puro Humo que González, el delantero peloncito de Pumas, se postulaba como refuerzo del azul. ¿Usted les cree? Pues es que de hecho Pumas sí necesita vender, pero... es un pedo como más, o sea, sí es un, o sea, entiendo ese pedo de humo, pero es un pedo mucho de promotores, de empezar a mover a los jugadores, empezar a filtrar cosas. Pero pues, no sabe, ahora sí que quién sabe, man. ¿Quién sabe, manito? No lo sé, tío, joder. No sé, no sería tan mala apuesta si Cabecita se va, que seguramente se va a ir en diciembre. Si Cabecita se va, yo creo que... yo creo que González puede ser un buen refuerzo. A mí el que siempre me gustó y sigue manteniendo un buen nivel, pero ya no tan alto como en Querétaro, este Camilo Zambeso, güey. O sea, Camilo en Mazatlán empezó a jugar ya a mitad de temporada, güey. Y este... y a mí Camilo se me hace un jugadorazo. Algo debe tener porque no lo jalan equipos, este... no lo jala en equipos más fuertes, güey. Algo en su... alguna costumbre rara debe tener Camilo Zambeso que los equipos grandes no se interesan en él y a mí se me hace un jugadorazo. De hecho, mi foto de perfil es en esa playa. ¡Órale, qué chido! Muy bien, muy bien. Yo... ah, sí, sí me tomé foto ahí en el Ojo de Agua. ¿Qué equipos mexicanos jugarán con CONCACAF este diciembre? América, Cruz Azul, Tigres y... no sé cuál es el otro que está. ¿Cuál es el otro? O creo que esos tres, ¿no? Ya ni sé, güey. Lo que sí estoy seguro es que Cruz Azul y América, porque son mis equipos. Ese Camilo llegó a hacer goles al Mazapán y ya se va a China. ¿Se va a ir a China? Fíjate, qué cagado. Van a ganar los valedores de Iztacalcos. Pero de todos modos... ¿pero todos qué? Pero todos ganamos un batalla, la de vivir. Ok, Gerardo. Ya no voy a seguir leyendo tu mamada porque... me quitaste tiempo nomás. Arriba el Newpie. Los tres eliminaron al León. Ok. No entendí eso, pero bueno. Ok. No pague cuota, arránquese. Oye, ¿qué te pasa?
Ecatepec FC o Toros Nesa. Yo hice mis pruebas en el equipo de Ecatepec hace como... ¿Qué será? Como... Tenía yo 18... Hace 14 años, güey. En el 2006... Sí, yo tenía 18 años. Hice mis pruebas en el equipo de Ecatepec de tercera división. No me quedé. Pero pasé la primera... El primer filtro. Ya en el segundo me mandaron a la verga. Daniel Bavera, ¿cómo estás? ¿Cómo que cómo estoy? Pues bien. ¿Qué te digo? Haz como que chocas y ponte a jugar en el Nintendo. En lo que esperamos al seguro. ¿Usted cree que alguna vez regrese Toros Nesa de la mano de Red Bull? Estaría chido ese sueño. Imagínate que Red Bull invirtiera en un equipo. Estaría cagado, ¿eh? Ahora que lo dices. Tienes razón, Samuel. Es porque eres luchador, no jugador de fútbol. Oye, ¿qué te pasa? Esos de Red Bull se arman buen imperio. Estaría bueno que le invirtieran aquí en México, pero... Lo cagado es que... Muchos... O sea, si se dan cuenta, como que muchos empresarios... No hay mucho empresario extranjero... Que quiere invertir en México, en el fútbol, porque aquí se maneja de otra manera, güey. Totalmente distinta que en todo el resto del mundo, yo creo. Sí, es extraño, la neta, pero bueno. Pues ojalá algún día. Y hay un equipo de Red Bull en Alemania. Y en Austria también. Y en Nueva York también. En Austria, Nueva York y Alemania, ¿no? ¿Todavía existe el estadio de Nesa? Creo que sí, Memo, pero ya está más para allá que para acá. Ay, cabrón, casi me volteo. Y yo como si nada. ¿Acaso estás diciendo que hay corrupción? ¿Cómo crees? ¿A poco no sabías? Ah, no mames, güey. ¿Viste? Ve, güey. No mames. No, güey. Cuidado porque... Hace poco en la de Guadalajara... Colima, Guadalajara. Así hubo un pinche tanque que no mames, es peligroso, güey, ¿eh? Mames, un tanque se estaba quemando, cabrón. La liga se maneja peor que el Chris manejando su carrera de influencer. ¿Por qué? A chinga. ¿La maneja mal? ¿Se maneja mal? ¿Por qué? No sabía eso. Vive 100% en la Liga MX. Hay fugas, salgan vecinos. Qué bueno que no vayas con Chris porque si no te desbandas. Pero ahí no funcionan las inversiones extranjeras. Ya ve el desmadre del San Luis. ¿Sabe? ¿Sí? Sí, es un pedo. Sí está raro. Pero bueno. Pues no es mi dinero, vea. Una preocupación menos. Ahora sí que yo nada más juzgo, ¿no? Ahora tenemos hasta asesores de influencers en el chat. Sí, yo no... Es que muchas veces es... No sé si lo dijo de mamada o... Si es como una percepción que tenga no nada más él, sino a lo mejor la gente. De no mames, ay, ve ese güey, no mames.
Ve cómo tiene sus redes, ve cómo hace sus cosas. ¿Quién sabe? Why do you feel so down? ¿Por qué rebasa por el acotamiento? No trae puercos. Cállate, necesito llegar. Necesito llegar porque me estoy meando. Y no me gusta mear en los baños de carretera. Me gusta mear en mi casa. Bueno, en baño de hotel. Porque en mi casa, pues, no sabemos ni dónde es mi casa, ¿no? Joder, hermano. Hoy le tocó entrega a Bimbo. No, no mames. Qué miedo trabajar en Bimbo, cabrón. Qué miedo, Bimbo. Pero bueno. Ya, no diré más. Why do you feel so down? Ya vi tu comentario, Cuthberto, pero pues ya, güey, o sea, ya pasó. Ya pasó ese chiste, no me jodas. Joder, hermano. Why do you feel so down? No mames. Joder, hermano. Por acelerado. ¿Qué cree que le haya fallado para ser profesional del balompié? No, yo creo que me faltó más. ¿Qué podrá ser? Yo creo que llegué a una edad muy tardía y me faltó más fondo físico. Creo que físicamente no estaba tan al parejo de lo que exige o lo que exigía la liga a la que estaba. Sí era complicado. O sea, sí era de dedicarse bien a entrenar. Y a mí me daba mucha hueva entrenar físico. Me daba mucha, mucha flojera. Siempre era de los últimos tiempos. No completaba los circuitos físicos que nos ponían. O sea, sí. Me daba mucha flojera. Y pues ya, yo creo que esa, o sea, sí, cuando jugaba un partido, o sea, cuando ya jugaba un partido contra otro equipo, sí se notaba, güey. O sea, sí notaba que me hacía falta más trabajo. Pero pues era de, ya sé que me falta, pero no lo voy a hacer. Y ya, porque creo que técnicamente no estaba mal. Técnicamente no estaba mal. Yo creo que estaba bien, al parejo de mis compañeros. Y a lo mejor trabajar más también mi pierna derecha, porque no mames. Sí, igual también la derecha no la he usado nunca ni para levantarme de la cama, cabrón. Sí, tengo una. La pierna derecha sí la tengo muy. Muy debilucha. Y con cero técnica. Entonces, a lo mejor trabajar mis perfiles. Y ya, porque tácticamente también. Pues era. Me aplicaba. O sea. Si no. No tenía problemas en acomodarme y saber hacer mis recorridos tácticos, los hacía bien. Pero por lo mismo, luego para el recorrido táctico, pues no podía cubrir a veces ya mis zonas, porque me hacía falta fondo físico. Entonces sí, era es algo que va de la mano. Es un trabajo que va de la mano. Thank you.
Vamos a hacer cardio. Sí, la neta sí, güey, ¿eh? Sí ayuda mucho hacer 20, 30 minutitos de cardio, güey. Todos los días, 20, 30 minutitos. Y ya, con eso, güey. Con eso. Ah, no mames. Ah, choqué, qué pendejo. Ah. No mames, ¿eh? When I hit the ground, my body shakes. Ya ve, no se le ande jalando antes de jugar. Es un mito. Bueno, yo digo que es un mito. Creo que es un mito eso de jalársela o no tener relaciones un día antes de un partido o el mismo día de un partido. Digo que es un mito. Yo digo que no. No afecta tanto. Nada más vas más descremado y ya. ¿Tú eres el que cobraba los tiros libres o Nel? Fíjate que sí, pero de la, o sea, cuando necesitaban que, por ejemplo, se tirara desde un perfil para zurdo, ahí los tiraba yo, güey. O sea, no por ser bueno, ¿sabes? O sea, yo no era el dueño de todos los tiros libres. O un tiro libre directo de esos que están hacia el borde del área, no lo tiraba yo. O sea, yo tiraba un tiro libre para perfil zurdo si se tenía que centrar, si el balón, o sea, si la falta era todavía un poco más lejos del área, pero que ya podía centrar, pues sí, me dejaban a mí tirarlo. Pero porque pues era zurdo. Digo, y también porque pues veía que no era tan malo, pues, a la hora de sacar un centro y de colocar un balón, pero pues había güeyes, o sea, había un güey que era el enganche del equipo, que no mames, ese güey sí jugaba a otro nivel. Tenía otro tipo de técnica, era más. Ah, no mames, espérate, güey. Estoy al revés. Ah, cabrón. Espérame, güey. Oh, mames. Míralo. Todo pendejo. No mames. Cámara. Voy a tirar los conos, creo. Mames, quería pasar por el otro sentido. Va en sentido contrario. Ya lo sé, ya lo sé. Maldita sea. Joder. Se me fue, disculpe. Es que no mames, me acordé de la caseta de Cuernavaca. Ya la última, ya para llegar a la Ciudad de México, la de Tlalpan. Mames, esa pinche caseta son así. Pinches casetas. Como 18 de un lado y 3 del otro, güey. Pues güey, pues me estoy mal acostumbrado, güey. Es que esto es Europa, güey. Es otro mundo, güey. Es otro nivel. Es otro tipo de viaje, güey. Es otro tipo de road trip. Más mamaláctico, güey. Escuchando un poco de León Larregui. Es otro pedo, güey. Es otro pedo. No lo entenderías, güey. ¿Tú a dónde has ido, güey? A las grutas de Tolantongo, güey. Mames, no has salido como yo a viajar por el mundo, güey. O sea, güey, cállate el hocico, güey. Por favor, güey. A tu corazón. Félix dejó unos cuantos chamacos en la arena. ¿Cómo? No mames, ya se oye mal el motor, ¿eh? Lo voy a tener que llevar con el mecánico, güey.
Nomás he manejado el Texcoco libre y allá no hay casetes. Todavía está chido Acapulco. Dicen que sus playas ya carecen. Ya parecen agua de calzón. Sí, güey. Si se te pasa así un. Si te tomas tantita agua, güey. Te enamoras, güey. De la primera persona que veas. Ya de tanta pinche agua de calzón que hay. Que se hizo. Pinche caldo ahí raro de puro chilango. Guácala, güey. Por eso es más bonito Zihuatanejo. Bueno, también en Zihuatanejo van chilangos, pero no toda la chilangada, no toda la raza. Como Acapulco, que no mames. Ya Acapulco, ya, güey, ya. Te enamoras de media CDMX. Disfruto mucho tus desgracias, Joselo. Cállese, tío. Yo soy chilango y soy limpio. Bueno, tú. Pero por cada uno de... Cada chilango limpio... Hay como 30 pinches mugrosos, güey. Que les vale verga y no se lavan ni el culo. Y así se meten al mar. Un tecito de toalla. Tecito de toalla femenina. Ah. Un tecito de Cotex. Joder, hermano. Casi me volteo. Joder, hermano. Soy la trailera. Joder, hermano. Salta. Salta y asáltalo. Ah, no, esto es en Rápido y Furioso, ¿ah? Sorry. Mugrosos que se cagan en el mar como una doña que le aventó la ola y se delató. Joder, hermano. Joder, hermano. Yo cuando estaba niño, pues no ni niño, güey, ya adolescente, ya puberto. Hace como unos 10, 12 años, me acuerdo que fui a Acapulco. Porque a mi abuelito, por parte de mi papá, le gustaba ir mucho a Acapulco. Entonces, mi papá lo llevó, bueno, nos llevó. Y fuimos a una de estas... Es que no sé cuál era, güey. Yo... Ya no... O sea, yo a Acapulco a vacacionar a las playas de Acapulco ya tengo más de... Igual unos 15, 16 años que no voy, güey. Pero no me acuerdo cuál era, ¿no? Alguna, güey. Caleta. Alguna de esas, güey. Y Y me tocó ver así un pinche... Un cacadrilo, güey. Y ya de ahí dije, no mames, Acapulco... De esa mala experiencia que me tocó ver, ¿sí? Ya nunca me dieron ganas de ir a Acapulco a turistear, güey, a la playa, ¿sabes? O al menos no a las playas más populares y públicas. Se le paraba su miembro cuando veía una buena pielecita en bikini. No, fíjate que... Bueno, no... No, fíjate que no. O sea, de adolescente no recuerdo, pero creo que no, nunca tuve como esos problemas de... Ay, estoy excitado. La verdad es que no, ¿eh? No. No, hasta eso soy educado, güey. No mames. O sea, no soy tan naco. O sea, sí soy chilango, pero no tan pinche naco, güey. Ponte la canción del palomito para que esté potente y de paso pasas por tu prima. ¿Qué te pasa? No seas naco, güey. Esto es Eurotruck, no es American Truck. Esto es Eurotruck, güey. Se maneja de otra manera, güey. Son otro tipo de pistas, güey. Se disfrutan con otro tipo de música, güey. No mames, o sea, no, güey. Esta pinche gente no sabe, güey. ¿Cómo es el pedo en Europa, güey? A pesar que ya no están bonitas mis playitas como cuando fui morro. Es que no, es que... Es que mira, por un lado está bien que Acapulco se haya vuelto más accesible. Pero... ¿No? O sea, ya es muy accesible ir a Acapulco. Joder, hermano, voy a chocar. El pedo es que como ya se volvió muy accesible ir... Pues ya como que va a otro tipo de... No mames, que es por este lado... Güey, estoy entrando al revés, qué pedo.
Como que ya va otro tipo de gente, güey. O sea, es un tipo de gente, pues así. Pues, no quiero decir, ¿no? Pero pues. Pues sí, un poquito. Pues que no, que la higiene personal, pues no. No es como lo primordial en sus vidas, ¿no? Entonces, está cabrón, se ensucian mucho las playas, el mar, pues, es así horrible, no sé, bro. O sea, por un lado está chido que mucha gente ya pueda salir, pueda acceder a ese tipo de turisteada, pero pues, tristemente como que no saben cuidar las cosas. Entonces es complicado, es complicado. Fui por una horchatita sin H. Ok. Gracias, Andrew, por esas estrellas. Una horchatita. No entendí. O sea, es que ya no sé si me están hablando en serio o me están hablando de naco así como yo, güey. Me están hablando con doble sentido. Hablando de Zihuatanejo, la cancha de fútbol es la que dijiste que te trae muchos recuerdos de infancia. Así es. Sí, sí, sí. Tengo una foto por ahí de cuando era niño y estaba jugando con mi papá en la cancha. Por lo menos ahorita tenía pasto, güey. Quemado, pero tenía pasto. En esa época la cancha era de tierra. Y la foto ahí nos vemos con la cancha ahí toda de tierra. Voy a buscar la foto, a ver si la puedo encontrar. Gente puerca. Pues sí. O sea, hasta... Es que no sé de dónde seas, José, o si eres de allá. Pero sí te... No sé si te has dado cuenta que, por ejemplo, en las temporadas altas, pues hasta allá, hasta ese tipo de playas de allá de Guerrero, las de allá del de Papanoa, de San Luis, de Tecpan, incluso sí llegan a verse un poco sucias, güey, porque ya van igual, pues, algunos que hicieron vida de aquí a allá. Joder, hermano, me quedé atorado. Nadie extra. Incluso se ven sucias. Es al revés, creo. En tu soledad. Se ven raras. Y ahora que fui en temporada baja, no mames, las playas se ven diferentes, güey. Sí, como que la gente sí la caga muy cabrón. Como que no cuidan las cosas, güey. Chinguen a su madre todos. Soy de Guerrero de Atoyac. Ah, de Atoyac de Álvarez. Sí, también Atoyac. También Atoyac está bonito. Me queda lejos Atoyac. Me queda como una hora, pero... es relativamente cerca. Los otros traileros han de decir, mira ese güey se quedó atorado. Mira ese pendejo, ha de ser su primer día, ¿no? Yo también chingo a mi madre. No, ¿por qué, Andrew? ¿Por qué? No, para nada. Gracias por esas estrellas. ¿Para dónde va? No sé, güey. Elegí este viaje y ni siquiera me fijé para dónde era, güey. Creo que es Austria. Porque ahí dice Zurich y Salzburg. Creo que voy a Salzburgo. Creo, ¿eh? De donde son los Red Bulls, fíjate. Los Red Bulls de Salzburgo, ¿no? Sí son de Salzburgo, ¿no? ¿O no? ¿O estoy pendejo yo? Bueno, aparte de que estoy pendejo, creo que sí son de Salzburgo los Red Bulls. Porque los Red Bulls de Alemania son los Red Bulls, Se me olvidó la ciudad. Ay, güey. ¿De dónde salió Timo Werner? Red Bulls. Uno son Salzburg. Y otro es
La madre, no me acuerdo, güey. Leipzig. Gracias, Robert. Gracias. Zurich es Suiza. Ah, tienes razón. Sí. Leipzig. O sea, sí, a huevo. Sí. Nel. O sea, es que era la desviación para Zurich, para Suiza, o para Salzburg, para Austria. Eso sí es Austria, ¿no? O también estoy mal. La madre, carajo. Nada más tengo cuidado con las escorts porque abajo de la falda casi siempre traen sorpresa. ¡Ay! O sea, son shemales. Es lo que me quieres decir. Aquí no hay Red Bull porque están los toros Nesa que cobran más. Ni él no me soplaron la respuesta, yo ya sabía. ¡Joder! ¡Joder, hermano! ¿De qué parte de Guerrero es usted? De San Luis. San Luis San Pedro. Joder, ya empezó a bostezar mi chofer. Leipzig Tlaxcala. Leipzig Yecapixtla, ¿no? Pinche pain. Leipzig Pueblo Mágico. Visita Leipzig. Y el Piojo Herrera en el comercial así. No mames, este cabrón sale en todo, ¿qué pedo? Zurich Campeche. Zurich Escárcega, ¿no? O sea, pasas Escárcega y luego está Zurich. Este cabrón. Leipzig Acatitla. ¡Ay! Casi me mato, joder. The trouble is that you're in love with someone else. Should be me. Andrew, joder, tío. Gracias por esas 200 estrellas. Besos y abrazos. ¿Cómo andas? En Europa ponte el disco de Star Mix. Fuera de este planeta. Joder, hermano, no estaría mal. Un poco de Ang Lee. O Angie Lee, o cómo se llamaba la de Two Times. Ang Lee, ¿no? Tastefully. We make time. To try to find somebody else. Set the day. You know exactly how I feel. I have my doubts, little girl. I'm in love with something real. Could be me. That's changing. So many. We make time. Try find somebody else. El chat quiere un flash tit. No puedo controlarlos. Oye, no es cierto. Nadie ha puesto eso en el chat. ¿Qué te pasa, Andrew? ¿Tú me quieres ver las tetas otra vez? ¿Ya viste el video de la exnovia tóxica que pasó en Morelia? Sí, Pedro, no mames. Qué cabrón, güey. Está cagado porque... O sea, así comentarios de güeyes así que... De la verga, ya sabes. No mames, pinche güerita, está bien linda, güey. No mames, yo sí me la daba. Y así comentarios de otro tipo de güey que luego se notaba. Así como, no mames, güey, o sea... Te estás echando un alacrán al hombro. Con ese tipo de vieja, no mames. O sea, sí se ve atractiva la chava, se ve guapa. Pero no mames, o sea... Ya para ponerse así en la calle, güey.
Todo el mundo viéndola. No mames, qué pinche oso, güey. Qué cabrón, la neta. O sea, ese güey, en un comentario decían, donde vi el video, mames, ese güey la ha de tener la ha de tener en, ¿cómo? Bañada en chapa de oro. Porque, pues, o sea, es un güey alto, se ve bien físicamente el güey, pero, pues, no mames, o sea, sí, sí, se ve que él, se ve que se sabe mover, ¿eh? Porque, no mames, traía la otra morra, su novia, la novia actual que traía en el video, pues, se ve también 2-3, pero la güerita sí se ve bastante chida, pero no mames, se ve que esa madre es Chernobyl encarnada en una mujer. Se ve que taponea. Exactamente, Andrew. Exactamente. Gracias por esas estrellas. Sí, el video está cagado, güey. El video del ex que andaba ahí armando pedo. Exactamente, Eduardo. Sí, es una güerita. Es una de pelo güero, que es la que anda ahí haciendo el show. El güey, que es un güey de playera blanca, de con gorra, creo. Y la novia, que es una chava de pelo negro, ¿no? Hubieran hecho un interracial entre los tres, güey. No mames, yo no sé qué haría en ese... No mames. Digo, ojalá la tuviera bañada en oro como ese cabrón, ¿no? O fuera así de guapo y carismático, pero... Pero no mames, yo no sé qué haría en esa situación. Está cabrón, está cabrón. Y aparte lo manejó como todo un caballero el güey, ¿eh? La neta... Mis respetos para ese cabrón. Ese güey cuando la saca suena una arpa angelical de fondo. Ya, güey, tranquilo, Andrew. ¿Qué te pasa, güey? Gracias por esas estrellas. A huevo, mira el Andrew. En la lista de las estrellas. Toda la lista es de él. A huevo, cabrón. Eso me gusta, eso me gusta. Pues ya te diste bastantes estrellitas, mi Andrew, ¿eh? Yo creo que... Si quieres que te siga en alguna red social, en Instagram o en Twitter, o en las dos, ahí escríbeme y te doy el follow. Ahí como, pues, no sé, por lo menos para agradecértelo. Ya después jugaremos el Warzone. No creas que se me ha olvidado. Pero ahí escríbeme y ponme tus redes y ya... Si quieres que te siga, pues te sigo. Si no quieres, pues no, ¿eh? Tampoco es a huevo. Pero pasen el título del video. Es que no sé cómo. Yo lo vi en Twitter. Yo lo encontré en Twitter, güey. No sé cómo. O sea, como tal no tiene un título. De hecho, así como que pusieron así como... Cuando no sabías qué tan tóxica podía ser. Algo así vi que era, güey. Encabezado el video. Pero realmente... No es como que esté... O bueno, a lo mejor sí está en YouTube, pero yo lo vi en Twitter. ¿Con cuántas estrellas le puedo ver las nalgas peluditas? No mames, como con 100,000 estrellas. Sí, ahorita te mando DM en Insta. Órale, Andro, ya estás. Ya estás, gracias por las estrellas. El Andro en el cuadro de honor. Pues, ¿qué les pasa, pendejos? Que ustedes sean jodidos no quiere decir que los demás tengan que ser jodidos, ¿eh? Es novia tóxica, le arma un show a su ex en Morelia. ¿Así lo encuentras, Aram, en YouTube? También un día esto saca un zombies o algo. No soy malo, lo prometo. Joder, hermano, tengo que pasar por aquí, lo siento. ¡Hola! ¡Uy! Mames, ya como trailero yo manejando el chile. Sí, ya me vi muy trailero aquí, ¿eh? Te extraño. Sí, así lo busqué ahorita. Ok, Aram. Así búsquenlo. ¿Cómo? Ya se me olvidó. Novia tóxica. Ay, güey.
Exnovia tóxica le arma un pedo al novio en Morelia o algo así. Una mamada así. Pon exnovia tóxica Morelia y te va a salir. Ya, güey, son palabras clave que Google... Que el algoritmo de Google le entiende, güey. Así ponlo tú. ¿Cómo le dijiste a mi tostón de collab? Ah, no, no, no. Tú, a ti no, Mauricio. A ti no, 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 no. Para nada, güey. O sea, yo lo digo a los que no tienen el emblema de colaborador, ni el emblema de estrella. Ni siquiera, no mames, o sea, güey, no mames, güey. Me jodas. No la chupes. No me la chupa chups. Yo tengo que mantener a mi hijastra. ¿Es en serio o es broma? Es que no sé si reírme o... O hacerle así como, ah, va, no hay pedo, ¿no? Pues así se entiende, güey. ¿Ha sido el carnaval de Veracruz? Fui una vez, nos llevaron de parte de Cerveza Sol. Y... pues ya. Pero no lo disfrutamos. Bueno, yo no lo disfruté tanto. O sea, fuimos a grabar. No fuimos al carnaval como tal. ¡Joder, hermano! ¡Joder, hermano! ¡Oh! ¡No mames! ¡Hala! ¡Joder, tío! ¡Uy! ¡No mames! Creo que no me tenía que haber metido ahí, ¿verdad? Todo pendejo. Estás todo pendejo. Estás bien pendejo. Que te cante. Que fue un gusto amarte. Mereces saber que soy feliz. Pero la mantengo con pura leche. ¿Pero es en serio o es mamada? ¿O estás llevando la broma al límite? Gracias, Jesús, por esas estrellas. No sabes conducir. No, la verdad no. Que eres pobre, o sea que no se te para. No, yo no dije eso. Ese Mauricio ya le está metiendo de más. Ya te mandé DM. Ok, Andrew. Ok. Vale, vale. Por lo menos tengo la insignia de seguidor de Ito. Ok. ¿Seguro? Yo no veo ninguna insignia ahí, güey. O a lo mejor no me aparece a mí, pero sí la tienes. Porque Aram sí... creo que sí la tiene. Y Julio también. No entiende o qué. Le estoy diciendo que es mi hijastra y la mantengo con leche. No, no entiendo. Es que no sé si es en serio... Bueno, ya. Pon tú que es en serio. Pon tú que no es en serio. Pon tú que es lo que es. Y ya. No me voy a meter en otros pedos que no me competen. Joder, hermano. Ya vi el video de la ex, está cagado, dice Luis. Gracias por las estrellas, Luis. Sí, está raro, ¿no? O sea, es raro porque, pues no, es que no sé, güey, bueno. O sea, la neta, lo que es. Uno se lo espera a lo mejor de una chava no tan guapa, ¿no? A lo mejor. Y que por azares del destino, güey, pues se consiguió un novio guapo. Pero esta morra sí está guapa, está bien, pero pues no mames la... O sea, muchas veces la apariencia engaña, mira, lo que importa es lo de acá arriba, papá. Lo de acá arriba. Luego no sabes con quién te relacionas, hijo, no mames. O sea, cada pinche gente que... No mames, pinche... Trae todo el pinche cerebro hecho mierda.
Entonces, pues, es un video raro porque es una chava guapa pidiéndole a un güey que regrese con ella, güey. Y aparte se le cuelga así de, por favor, ya métemela ahorita si quiere. No, 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 ya no voy a regresar contigo, eres bien pinche tóxica, la verga. Yo supongo que eso ha de haber pensado, no se lo dice, ¿no? Pero supongo que eso ha de haber pensado ese güey. Lo creo. No mames, tú estás bien pinche loca, güey. Te gusta hacer juegos de roles, pero no mames. O sea, pinches juegos raros. Te gusta hacer roleplay, pero en el GTA, pinche niña pendeja. No, 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 mis respetos a los que juegan GTA roleplay, no, juegazo, juegazo. El roleplay es otro pedo, actuarlo, no mames, mis respetos, güey. Un indicativo de que no mames, acá arriba, mentalmente, güey, hay mucha salud. No juzgues a un libro por su culo, o cómo era. algo así, Andrew, sí, algo más o menos así, sí. Sí, queda. Sí la procuraría, pero en el centro de psiquiatría del... No mames, es que güey, quién sabe qué pedo. ¿Le ha tocado ver peleas así de novios o ese tipo de escenitas de novio? Que yo recuerde, no, güey. Y si no recuerdo, es porque yo las he hecho. No. No. Fíjate que no me ha tocado, ¿eh? O sea, me ha tocado ver, pues... me ha tocado ver lo básico, o sea... Me ha tocado ver el hecho de, pues, pasar, güey, y una parejita ahí... ¿Serio los dos? ¿Viéndose? ¿No? O uno viendo para abajo y la otra viendo al güey... Y la vieja llorando, o el güey llorando. Me ha tocado ver eso, pero no me ha tocado ver así de... ¡Ya, por favor! ¡Ay, es que te estoy diciendo! Así como algo más de alborotarse y ahí andar haciendo escenas así más dramáticas de telenovela, no me ha tocado. Pero sí me ha tocado ver a gente pues así discutiendo y llorando, cosas así. Eso sí lo he visto. Eso sí lo he visto, y de hecho alguna vez a mí me pasó... Les voy a contar una historia muy triste. Una vez fui a un concierto, ¿no? ¿No? Entonces, pues en el concierto, ¿no? Pues estábamos chido, ¿no? Con mi novia, con mi pareja. Y de repente empezamos a discutir, ¿no? O sea, se subieron... Primero estábamos tomando mucho, ¿no? Estábamos tomando bastante en el concierto. Entonces, pues se le subieron las chelas, ¿no? Pero yo estaba como bien, como tranqui. Pero, pues mi ex, pues sí, o sea, como que le salió el... Es que no sé si les ha pasado, seguramente sí, pero... Le salió el tema platicador, güey, ¿no? Le salió el... Voy a sacar el tema y voy a empezar a platicar, ¿no? Pues fíjate que a mí, las relaciones yo las veo más como... Ya me empezó a explicar ahí como... ¿Cómo ves las relaciones de pareja mi ex, no? ¿Cómo las veía? Y me dijo, no, pues yo creo que... tú y yo estamos bien, pero deberíamos de ver a otras personas, ¿no? Como, ¿cómo? O sea, sí, o sea, si tú quieres ver a alguien más y salir con esa persona y así, ¿ah, cabrón? ¿A qué viene todo esto? No, pues yo digo, ¿no? O sea, como, yo creo que si te tengo atado a mí, pues como que va a ser más feo, ¿no? Y al final, pues vas a tener más ganas de estar con otra persona que de estar conmigo. Entonces, mejor sal con más personas. Es como, güey, esto no está teniendo ningún sentido, ¿no? O sea, estamos yendo a un lugar donde no... Esto está mal, güey. O sea, esta discusión empezó mal. Esta plática está empezando mal porque somos novios, ¿no? Y una relación, pues, es... O sea, pues, no mames, güey. Yo no soy europeo para entender... Que una persona pueda tener muchas parejas, ¿no? Yo no soy swinger, ¿no? Entonces, pues sí me sacó de pedo, ¿no? Y fue como, no, pues no mames, o sea, se me hace medio culero, ¿no? La neta, no me gustó. No me gusta lo que estás diciendo, pero yo creo que estás un poquito tomada, ¿no? Yo creo que mejor vamos a dejarlo así.
Y ya después hablamos, ¿no? Más adelante. Y como que seguimos tocando el tema, ¿no? Seguimos tocando. Cuchillito de palo, güey. Ahí, ¿no? Chingui, chingue, hasta que dije, bueno, ya. Bueno, ya, entonces ya a la verga. Entonces sí, vamos a ver otras personas, ¿no? Órale, vámonos a la verga, órale. Chinga a su madre, ¿no? Yo la neta sí, o sea, yo cuando me encabrono, pues me encabrono como me han visto encabronado muchas veces ustedes, ¿no? O sea, así es de mandar a la verga todo y así lo mismo, ¿no? Fue como, bueno, ya, ok, va, órale, va, así va a ser, órale, güey, así nos vamos a llevar. Va, chido, órale, va, me late. Y ya, güey, pues, ni disfruté el concierto ya. Y me salí, güey, me salí de donde estábamos, me salí a la verga. Y pues ahí va, ¿no? Ahí va la ex, así. Oye, espérate, no te vayas. ¿Cómo me voy a ir? No, no es cierto. Oye, espérate, no te vayas. Oye, yo te lo dije en un sentido más como para... pues como para que veas que no quiero ser una persona tóxica ni tenerte atado a mí, ni nada, ¿no? Y fue como, pues sí, pero pues ¿a qué viene, no? O sea, ¿a qué viene todo esto? Pues si estamos bien, o sea... No tenemos por qué estar hablando de esto si estamos bien, ¿no? O sea, yo no he sentido que estemos mal ni nada. O sea, todo salió de la nada, pues porque estábamos tomando, güey. Entonces, pues ya fue como un... ¿estás seguro que quieres esto? Pues sí, yo estoy seguro. Sí, ya la verga todo, ¿no? Y me pasó, güey. Y me pasó que estábamos ya fuera discutiendo del lugar... y salí, y así estábamos así, en una salida. Y en eso que va llegando, o sea, yo estaba así discutiendo con mi pareja aquí, ¿no? Entonces veíamos pasar gente, güey. Y de repente llega un güey, así me toca. Pero yo ya estaba así como, pues ya triste, güey. Así como, güey, no mames, ya, o sea, estoy terminando con mi pareja ahorita, güey. Cuando veníamos a divertirnos, ¿no? Y pues sí, la neta sí estaba llorando, ¿no? O sea, sí, la neta, lo acepto, ¿no? Entonces llega un pendejo por atrás y me dice, ¿tú eres Félix? Y yo, no mames, ¿no? O sea, no mames con que ahorita, ¿no? O sea, no mames con que ahorita me reconoció un seguidor. Un pendejo, ¿no? Porque dije, no mames, qué mal momento para todo, güey. Qué mal momento para todo. Y le digo, sí, soy yo. Le hace, ah, ok, mira, lo que pasa es que esa chava, ¿no? Y me señala hacia su grupito de amigos. Esa chava dice que te conoce. Y yo de primera no la reconocí, güey. O sea, fue como, ay, no mames, ¿no? Ay, no mames. Ay, se me está bajando la presión. Y y ya se acerca. Y era una compañera de la secundaria, güey. O sea, una compañera que no veía de años. Así se acerca. Y el chavo le dice, sí, es él. Y ella, no mames, Félix, ¿no te acuerdas de mí? Y yo, ah, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Pero pues no mames, güey, ya, pinche momento incómodo. Pues obviamente mi ex chava pues estaba ahí. Y pues se volteó nada más así porque pues también ella ya estaba soltando la lágrima de cocodrilo. Y yo así todo rojo de los ojos, güey, así, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y pues tratando como de sonreír, de ser amable, pero pues no mames, güey, o sea, pues obviamente se dieron cuenta, ¿no? Y pues mi ex compañera de la secundaria, pues sí fue como, bueno, pues te dejo, qué chido verte, luego nos hablamos, ¿vale? Sí, vale, no te preocupes, todo chido, qué bueno, me dio gusto verte igual a mí. Ya todo triste, güey. Ya todo, me acaban de mandar a la verga. Y y esa fue la única escena que me tocó alguna vez, que alguien me viera, güey. Bueno, y aparte, o sea, pues te puede ver mucha gente, ¿no? Pero al final dices, bueno, pues esa gente jamás en la vida la voy a volver a ver en mi vida. Pero cuando te ve alguien que, pues, no mames, o sea, conociste en algún momento y que... Por ejemplo, a esa amiga yo la tengo en el Face, güey, ¿no? Y a pesar de que no la veo tan seguido, ¿no? Pues la conozco, o sea, sé quién es. O sea, que te encuentres a un conocido, si es como, no mames, sí te da pena. Sí, te hace sentir así como, no mames.
verga, güey, ¿no? Por eso siempre hay que tratar de evitar hacer escenas públicas, ¿no? Porque nunca sabes si alguien te va. Si te vas a encontrar a alguien, cabrón. O sea, es una mamada. Una cosa lamentable. Una cosa lamentable. Pero bueno, ya después ya terminamos. Y ya después a la semana regresamos. Entonces, no hubo tanto pedo. Ya después terminamos, obviamente, pero. Pero sí me pasó en un momento de discusión ahí con la pareja que no fue tan agradable. Se acercó y te pidió que le hicieras como el Velociraptor. No mames, tú eres Félix, ¿le puedes hacer como el Velociraptor en Luisito Radio? Sí, claro, todo yo así, sí, claro. ¡Ah! Coqui, gracias por esas estrellas, saluditos. Le hubiera robado un beso para que se quedara en shock tu ex. No mames, eso hubiera estado genial, pero no. ¿Qué tal si mi amiga también venía con un novio, güey? O sea, a mí no me los presentó a las demás personas, porque si era un grupito, güey, con el que iba mi amiga, ¿no? Entonces fue así como, ay, qué incómodo está haciendo esto, señor. Le hubiera robado su cartera para ver quién se quería ir ahora. ¿Somos o no somos? No, tampoco ese tipo de cosas, no. He hecho muchas nacadas en mi vida, pero no. No te diría que nunca llegaría a ser así de naco, pero sería muy difícil que fuera así de naco. Que llegara a ese grado de naquez. Si no presentó, no era nadie. Hoy. Uno nunca sabe. Aparte, no estás pensando en eso, güey. ¿Qué te pasa? Hubiera intercambiado de pareja como ella quería. Es igual. Bueno, mi amiga no es tan guapa. A mí no me gusta mi amiga, ¿no? O sea, es guapa. Pero a mí no me gusta, ¿no? O sea, no es como un tipo de chica que me guste a mí. Pero ya nada más por chingar la madre, pues lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Sí, tienes razón. Fíjate, en eso sí tienes razón tú. Ida a concierto termina mal. Sí, nada, no, muy mal, muy de la verga todo. Sí, no, pésimo. Qué gran historia y de fondo sonando Vía Láctea. Ay. No, mames. Una verdadera triste. Una verdadera vergüenza. Mi amiga dice que te conoce. Hola, flaco. Ah, ya no te acuerdas de mí, me llevaste el tianguis de las antenas. Vale, verga, no puede ser, güey, es la güera. Joder, hermano. Tu amiga te ha dejado de seguir por decir que no te gusta. No. Le mandamos un abrazo, la quiero mucho. Bueno, no la quiero mucho, pero la estimo porque es una chava muy buena onda. Muy alegre, muy feliz siempre ella. Pero pero pues casi no la veo, güey. Nada más la veo en el Face. Ya. A mí igual me armaron drama en un concierto. Está de la verga. Es que no mames, o sea. Mira, hay momentos, la neta, cuando uno tiene novia o cuando uno está de pareja con alguien. Hay momentos en los que sabes que va a haber pedo. O sea, hay momentos en los que sabes que no estás bien, ¿no? Que dices, no mames, esta relación se está yendo un poco al carajo, se está yendo al cojón, ¿no? Como que ya a nadie le importa un cojón hacia dónde vayamos, ¿no? Como pareja. Y comúnmente son de, nos vemos tal día, sí, ¿a qué hora? Tal. Ok, ¿dónde nos vemos? En tal lado, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Como que, se viene una plática, ¿no? Se viene una plática difícil, se viene una plática complicada con mi morra, ¿no? Sabes, sientes. Pero cuando vas a un concierto, ¿no? O sea, y comúnmente cuando vas a platicar y vas a lo mejor a terminar con alguien,
pues se ven en una plaza y van a echarse un café y algo como muy casual, ¿no? Incluso puedes ir a cenar o a comer, ¿no? Pero, o sea, el tipo de lugar también te indica, ¿no? O te sugiere como el, güey, si vas a ir a un concierto, no vas a ir a terminar con una pareja, vas a ir a disfrutar, vas a ir. ¿Sí vas a ir? ¿Sí vas a ir o no vas a ir? Sí, sí voy a ir. O sea, vas a ir a disfrutar, pues un concierto, güey, con tu pareja y a pasártela bien y a divertirse y a echarse unas chelas y todo chingón, güey. O sea, vas a Six Flags, ¿no? Pues no mames, vas a ir a Six Flags, te vas a subir a los juegos, adrenalina, con tu pareja, a divertirse, a pasar la bomba, ¿no? No vas a cortar a alguien en Six Flags, güey, ¿no? O sea, es un poco estúpido. Es a lo que me refiero, ¿no? Como que el lugar sugiere. El lugar sugiere lo que puede o no pasar. Entonces, vaya, pues yo era algo que no me esperaba, güey. O sea, no me lo esperaba, la neta no me lo esperaba. Bueno, ¿y qué vamos a comer? Gracias, Andrew, por cambiar de tema. Voy a comer chile relleno con arroz y frijoles, creo. Creo. ¿Quieren ver cómo me como el chile, mi amor? ¿Quieres ver cómo me lo como? 50 estrellas y me lo como así enfrente de ti para que te imagines que es tu miembro. A ganarle un Scooby-Doo. Exactamente, güey. Nos vemos en el registro civil para ver lo del divorcio. El güey en su mente, creo que algo anda mal. Lo que ella no sabe es que ya estabas viendo terrenos para comprar. No mames, yo ya estaba así. Yo ya estaba haciendo cuentas de de más o menos el gasto que tenía que hacer en el anillo de compromiso. ¿Ves que es? ¿Cuántos sueldos son los que tienes que gastar en el anillo de compromiso? Según yo, es como de 3 sueldos, ¿no? O sea, el anillo tiene que valer lo que ganas en 3 meses o una mamada así, ¿no? O estoy pendejo. Según yo, sí existe como esa teoría, ¿no? O esa costumbre para comprar un anillo de compromiso. Bueno, ya estaba haciendo cuentas, güey, para comprar el anillo, güey. Con las mamás que me salen. Un pichero, güey. Joder, hermano. Qué coraje. Pero así es, así es. Corté a mi ex en un table. Oh. Oh, qué lugar tan sugerente. Qué lugar tan sugerente para desquitar la tristeza. Andrew, gracias por esas 50 estrellas. ¿Quieres un flash tit? Ah, chingado, me veo raro de aquí, ¿no? Voy a desaparecer, Doc. Flash tit, mira. Como que ya me está gustando esto de hacer flash tits. Como que ya no lo veo tan descabellado. Bueno, es que yo ya no puedo ver descabellado nada, ¿no? Pero ya no lo veo tan así como tan. Ay, qué atrevido. Como que ya me gusta, güey. Ya me gusta streamear como muchos streamers. Nada más que hablar. Te vistes y te vas. Nada más que hablar. Giovanni, gracias por esas estrellas, joder, hermano. Saúl, gracias por esas estrellas. Nomás pasaba a ver si se renovó el collab. Sí, se renovó, Saúl, gracias. Sí, todavía tienes el emblema. A mí sí me terminaron haciendo el delicioso, aunque no me crean. ¿Cómo? O sea, estabas así de, sí, así, así te gusta, sí, así me gusta, sí, mi amor. Sí, Andrew, así me gusta, Andrew. Sí, ¿sabes qué? Te vienes y terminamos. Échamelos en la panza. Y una vez
Echa la alberquita en mi ombligo, te olvidas de meterte a nadar otra vez. Y adiós, pa' tu casa. ¿Cómo fue? No me imagino, güey. No me imagino ese momento, güey. ¿Cómo te terminan haciendo el delicioso? Qué lindas aureolas. Si se las succiono mientras... ¿Qué te pasa, cabón? No, cabón. ¿Qué te pasa, cabón? ¿Estás loco, cabón? El Andrew les lanza billetes en la cara. ¿Qué show con los noobs? ¿Qué show con los noobs de qué? ¿Sería un delicioso de despedida? ¿Puede ser? A mí me pasó con uno de mis ex, pero en el metro, y lo que hice fue salirme del vagón. Y cuando cierra las puertas, chocó su cara con las puertas, porque ya quería alcanzarme. Y yo, pues, al chorizo, buen viaje, tóxico. Ándale, a la verga. Tío, ya comas el chile. Como lo hizo la Naomi en El Lobo de Wall Street. No van a jugar. No lo sé, Jared. No lo sé. No sé si estuviste ayer. No sé si estuviste ayer. Dijimos que a lo mejor. O sea, pero no es algo seguro. No lo sé, hermano. Tú disfruta el stream. O bueno, si no me quieres ver a mí solo y quieres ver cuando estén ellos, pues... Pues trata de pasarte más al rato y a lo mejor estamos, a lo mejor no. No sé. Para no ilusionarte, ¿verdad? Para no ilusionarte, manito. Haga directo a dos cámaras comiendo el chile. ¡Ay! Pues mira, mi papu. Imagínate un misionero mamalón. Estábamos muy entrados los dos y me la soltó así como tal. Me dijo, es la última vez que lo hacemos. Y la neta, ni terminé. Me rompió mi corazón, sí. Joder, hermano. Pues si era la última vez, hubieras aprovechado. Bueno, es que sí, güey. Cuando no la ves solamente como una compañera sexual muy agradable, sino que ya involucra sentimientos, ya sí, te entiendo, güey, te entiendo. Te entiendo, bro, dame el puño. Puño, bro. Sí, te entiendo. Sí. Digo, no me ha pasado, pero sí, sí. Sí, güey, es como ya ves a la persona de diferente manera, güey, ya... Ya no solamente es algo que pasa al plano físico, güey. Ya es algo más allá de eso, güey. Ya buscas una complicidad. Una complicidad. Eso de acordar cuando estás haciendo el delicioso es lo peor. O sea, ¿les ha pasado? Para mí eso es algo muy raro, eso no pasa. Bueno, no porque no me haya pasado a mí quiere decir que no pase, pero se me hace raro. O sea, se me hace raro que le pase a mucha gente. What am I supposed to do? Deberíamos besarnos. Claro, bro, sí pasa, bro, bésame, bro. Oye, tú, bro, tú has sido... tú para mí, más que un bro, has sido un hermano. Es que me mamó ese meme del morro, este pendejo. Oh, mames, para mí... para mí, bro, has sido... ¿Cómo? Tú para mí has sido más que un bro, has sido un hermano. ¿Nunca vieron ese meme? Bueno, no importa. Luego se los paso. Deberíamos besarnos para romper la tensión sexual. Gracias, Andrew, por esas estrellas. ¿Algún consejo para olvidar a la tóxica? Pues... Es difícil. Pues, es que mira... Creo que es... Es...
Es fácil cuando te encuentras a una persona, o sea, tienes que conocer a más gente, obviamente. Y cuando te encuentras a una persona que te trata como te gusta, que te trata como persona, que entiende, que tiene un nivel de madurez más estable, ¿verdad? Como que no cuesta tanto trabajo, pero sí tienes que conocer a mucha gente, tienes que salir. Conocer, darte la oportunidad, porque si no, te puedes quedar clavado ahí mucho tiempo. Por culpa de la tóxica. Es que, güey, al final es eso, güey, la tóxica, el nivel de toxicidad, no sabemos hasta dónde llegó en tu cerebro. No sabemos qué tanto atrofió tus conexiones neuronales, güey, para volverte a relacionar con alguien más. Pero sí, está cabrón, es cabrón, es cabrón. Es fácil olvidar a la tóxica con una foto de Alexandra Daddario en la mano. Con un par de perfiles de OnlyFans, todo se puede olvidar más fácilmente. Voy a comer, Fex y chavos del chat. Provechito, Rubí, que te vaya bien. Que se pase el cofre 96, solo eso importa. Que sepa utilizar un control de Play, güey. Ya con eso, güey. Ya te das cuenta que es otro tipo de morra, güey. No, no es cierto. Hay mucha gente allá afuera con trastornos de personalidad. Mucho ojo. Sí, es difícil. Es difícil, es difícil. Ahora sí que, como dicen, nunca terminas de conocer a las personas. Como dice Jordi Rosado en su libro. No, pues es complicado, es complicado. No, no es tan fácil. No es tan sencillo aventurarse a iniciar una relación con alguien. Porque para hacerlo necesitas conocer bien a la persona. O sea, conocerla más allá de lo superficial en lo que casi todo el mundo se queda, güey. O sea, por eso muchas veces ahí andan de pinches idiotas con novia o novio y engañándose, ¿no? Porque se aburren o ya encuentran cosas en la pareja que no encontraban al principio. Porque obviamente al principio, pues no mames, todo es chido, todo es bonito y pones lo mejor de tu parte, güey. Eres el más amable, el más lindo, el más cagado, el más simpático. Pero también tenemos esta otra personalidad culera, güey, ¿no? Y todo el mundo es culerito, todo el mundo es mierdita, de diferente manera, güey, ¿no? Entonces también te tienes que aventurar a conocer esa parte antes a lo mejor de decidir si andar o no con alguien. Pero mucha gente no se fija, no más se fijan en si está tetona o nalgona y ya con eso, en el caso de los hombres heterosexuales. En el caso de las mujeres, pues si es guapo, es cagado y picha la peda, en algunas, no en todas, obviamente. No, pero pues se fijan como en cosas más superficiales, ¿no? O sea, no se dan el tiempo de, no te das el tiempo de conocer bien a una persona y por eso ahí andan sufriendo esas pinches relaciones horribles. ¿No? Y si has tenido 7 novios, o 7 novias, o 9 novias, o muchos novios, güey, pero pinches relaciones horribles porque cuando ya las conoces más a fondo es cuando ya te quieres alejar. Ese es el problema, ¿no? Que yo veo mucho en la gente que andan de novios con uno, con otra, con otra y con otra. Y pues nunca saben. No se toman el tiempo para poder decidir bien. Como dice la guía de ligue, ¿no? Un poquito sí, Andrew. Un poquito la guía de ligue te lleva por esos caminos. Claro que no, pinche libro culero. No lo sé, no me he sentado a leer la guía de ligue. A lo mejor sí trae buenos consejos. Puede ser. Está más claro cuando se va perdiendo el interés, cuando le vas mostrando. Maldita sea, yo no alcancé a leer. Yo me fijo en su pechonalidad. ¿Qué OnlyFans recomienda? Yo te recomiendo el de Rina Sky. Ese es en el que yo estoy suscrito.
con una foto de Laura Bozzo. Ándale. Fíjate en el camino, vas a chocar. Claro que no, yo lo tengo todo controlado. Todos los hombres son iguales. Pues es que quieres que te paguen la peda, mija. Yo creo que todos tenemos un grado de responsabilidad en ese tipo de relaciones, ¿eh? Yo creo que todos tenemos un grado de responsabilidad en ese tipo de relaciones pendejas. Pero bueno, pues así son las relaciones, güey. ¿Qué te digo? Tío, ya comas el chile, ¡cállate ya! Yo le recomiendo el de Vita Celestine. Ah, creo que ese sí lo he visto. Creo que ese sí lo he visto. Por ahí. Sí lo he visto, pero es que no las ubico. No ubico tantos nombres de OnlyFans. Hay una que se llama en OnlyFans. A ver si tú sabes, Andrew. Tú que todo lo sabes. Gracias por las estrellas otra vez. Hay una que se llama Kitty algo, güey. Si me puedes decir el nombre, te lo agradeceré. Yo por eso mi mejor consejo para olvidar a tu ex es irte con las escorts. No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que es algo más. Tienes que buscar algo más. Vita Celestina se streama dos cámaras. Ándale. El OnlyFans de la Mars. ¿Tiene OnlyFans esa vieja? Chale, qué triste esa, güey. Kitty Totas, dice. ¡Ah! ¡Choqué! ¡Ay, discúlpame, hermano! Kitty Totas. Qué pendejo. Qué chiste tan cagado. Tan tonto, pero tan cagado. Tatiana, la de Esquimo, no ha sacado el suyo. Todavía no. Y no le he seguido. ¿Cómo me dijeron que se llamaba? ¿Cómo decía Memo que se llamaba esa chava? Ya no me acuerdo, güey. Kitty Pride se llama. Ok, Andrew. Kitty Tota. Qué pendejo. ¿Para cuándo tu carrito? ¿Y no has pensado en cuál? No, Jonathan. Fíjate que no. No he pensado. Todavía es que no. Me voy a aguantar. Me voy a aguantar hasta el siguiente año. Para mi carro. Ya no lo voy a comprar en diciembre. Voy a aguantar hasta el siguiente año. Me lo quería comprar en diciembre, pero no. Me voy a aguantar en enero. Que ya es nuevo año. Entonces tiene que bajar los precios de los años anteriores, güey. Según yo, mi lógica pendeja, ¿no? Te vendo mi camioneta. ¿Cuánto, Andrew? ¿Y qué tipo de camioneta es? Yo ni siquiera sé. Es por las estrellas. ¿Qué tipo de camioneta es, para empezar? Es que uno sí se da tiempo, pero no falta el cabrón que llega y nada más dos semanas ya la hizo su novia. No la succione. No, pues también tú, güey. Tienes que... Mira, cuando pasa eso, güey... No, o sea... Puede haber muchas causas. O sea, puede ser que sea un güey más guapo que tú. Más verbo que tú. O más... Lo que sea, güey. O que tenga algo más que tú, güey. O sea... No es culpa de la vieja. O sea... Pues a lo mejor, pues es mejor, güey. O sea... Llegó alguien mejorcito que tú. Pues ni pedo, güey, ¿no? Pues a... Agua y ajo. A aguantarse y a joderse. Entonces... Pues cuando vas a conocer a una chava, güey, pues obviamente tienes que sacar lo mejor de ti, lo mejor de tu repertorio. O sea, pues mostrarte tal cual eres y poner mucha buena actitud. Obviamente, pues también, como dice Homero Simpson, una mujer nunca se cansa de ser halagada. Entonces, siempre halagar, tirar el halago, tirarle el piropito así,
Bonito, lindo. No piropos, así que ustedes se saben, güey. Más varo que tú también puede ser, Gustavo. Uno nunca sabe, güey. Uno nunca sabe, cabrón. Pero tienes que poner mucha actitud, güey. Para que la morra diga, no mames, con este güey me divierto y me la paso bien. ¿No? O sea, puedes ganar a veces y a veces puedes perder, güey. Pero no pasa nada, güey, ¿no? O sea, a veces se te puede dar, a veces no se va a dar, güey. Pues no todas se ganan, güey. Ni McGregor las ganó todas en la UFC. Body that dear to me. Dear. Déjenme cargar gasolina. En un momento estoy con ustedes, ¿eh? El mejor consejo es centrarse en uno mismo. Joder, hermano, creo que... creo que es mejor en esta, ¿verdad? Porque creo que no va a pasar la caja. Cabrón, ya van a ser las 7, güey. No me las succiones, ¿eh? No me las succionen, chat. Su motor ha sufrido daños. Ya lo sé, Aram. Pero sigue andando. Luego vemos eso. Tenía el titán un centímetro más largo, dice. Puede ser muchos factores, dice Valeria. Pero tiene razón. Hay que saber cuándo ya no, por salud mental. Sí, o sea, uno lo nota, güey. O sea, todo mundo, o sea, si no lo notas, si hace falta que pongas un poquito más de atención a las cosas que estás haciendo, ¿no? Pero uno lo nota, güey. O sea, notas, o sea, si hay interés también de la persona. Y si están en esa fase de ligue y en la platiquita, en el mensajito, y de repente, ¡pum!, ya no. Ahí ya hay algo, ¿no? Ahí ya pasó algo, güey. Ahí ya conoció a alguien más, o está muy ocupada, pero pues... o sea, tiene mucha razón el hecho de decir... o sea, todo el mundo se puede tomar 5 segundos para mandar un cómo estás, un qué onda, qué te has hecho. Y ya, o sea, que se muestre el interés de todavía saber de la persona, güey. Hay veces en las que ya no se nota ese interés, güey, ¿no? Y tú debes de saber leer esa parte de... bueno, pues ya, ¿no? Pues ya, ya llegó alguien mejor que yo con carrera. Con cabello. O es delgado. Y yo soy un pinche gordo que está sentado todo el tiempo jugando videojuegos. Llegó alguien exitoso a su vida, seguramente, ¿no? O un chacalón, que a muchas morras les gustan los chacalones. Pues también, está bien, bueno, pues... llegó un chacalón con su motito itálica, güey, pues te la bajó. Ni pedo, güey, ¿no? Pues a lo que sigue, güey. No. Pues que... es feo porque a lo mejor dices, bueno, pues... yo quería con esa morra, se me hacía muy guapa y... y me hubiera gustado verle su brasiel. Pero pues no, ni pedo, güey. A lo que sigue. A lo que sigue, crack. No te quedes ahí, crack. Y el cyborg come balas, Jack. Un chacal al año no hace daño, dice Fernando. Sí, aparte también, las morras también, pues, conocen a chacalillos, pues, para que las cuiden, güey, ¿no? O sea, no es lo mismo un pendejo que, pues, no tiene ahí sus pinches amigos chacalosos, güey, que a un güey que, pues... un chacalillo que ahí tenga dos, tres banditas y pues le ayuden a proteger a la morra. O le haga paro para conseguirle droga. Bueno, muchas cosas que pueden... muchos beneficios que pueden obtener las morras de los chacalillos. Eso también se entiende, eso también lo entiendo yo. ¿Alguna vez anduviste con una extranjera? Fíjate que no, nunca. O sea, hablé con chavas, pero solamente conocí a una de Argentina. A una de Argentina. Cuando fui a Buenos Aires conocí a una chava que con la que me escribía que vivía en Argentina y la conocí, pero pues normal, X. O sea, no anduvimos ni nada, pero sí la conocí.
Pero de andar, no, fíjate que no. O un güey que tiene carro. Pues yo ya no sé si creer. O sea, muchas morras, muchas amigas me han dicho: no mames, eso no importa. Pero como que yo sigo pensando que sí importa. Yo creo, la neta. Pero bueno, mis amigas me han dicho que no, que eso no importa, que el carro no importa, que un güey que traiga, que un güey que traiga o no carro no importa. Yo digo que sí, pero bueno. Si a mí me dicen eso, pues yo soy creyente, ¿no? Y creo en la palabra de la persona. Pero me lo han dicho varias amigas. Entonces es como... yo digo que sí importa, pero que les creo, ¿no? Les creo que no importa. Las rusas son bien mamonas. ¿Por qué dices eso? Antes de estar en una relación hay que aprender a ser independiente. Eso sí, también. Eso tiene razón, Oscar. Toda la razón. Sí. Bueno. Depende a qué edad la tengas una relación. O sea, una relación de noviazgo a los 15, 16... Vaya, se entiende que pues no puede ser totalmente independiente a los 20, 21. Ya después de los 25, si le pides dinero a tus papás para salir, pues ya estás en un pedo muy cabrón. O sea, ya por lo menos ganarte tu dinero para poderla llevar a un pinche motelito de ahí del centro, güey, pues ya, güey, con eso, cabrón. Yo creo que es mejor una relación sin mic ni cam. ¡Ah, joder! Le pegué. Discúlpame, hermano. No te vi, ¿eh? Estaba en el WhatsApp. Vicky, gracias por compartir el stream. Joder, hermano. Mi carro está valiendo madre. ¿No te quisieras hacer un trasplante? Fíjate que no, Eduardo. Fíjate que no. Es muy caro. Creo que ese dinero lo invertiría mejor en otras cosas. Quieren hacerme un trasplante. ¿Podemos parar en un Oxxo por un Andati? Ajá, me lo antojaste. Quiero un... Se me antojó uno de vainilla. Joder, hermano. Vámonos de excursión al Elba. El Elba es el el que está ahí en Zaragoza, ¿no? Si es el Elba el que está ahí en... En el Peñón. ¿Peñón Viejo se llama? En el Peñón, ¿no? Al Elba. Papito, ya se casó dos veces. Perdón. Que ese varo sea para Ibiza, para el enganche de un carro, güey, ¿no? Mames. Los pelones jalan más. Porque para las mujeres psicológicamente son como miembros gigantes. No mames. Joder, hermano. El que está en Acatitla y Peñón. Fíjate que nunca entré a ese pinche balneario. Viví todos los días, pasaba por ahí durante 12 años, pasé y... Alguna vez me acuerdo que le dije a mi papá que nos llevara, pero pues no, nunca quiso. No sé qué tan feo esté, la neta, güey. Pero qué cagado, güey, el Elba. No me acordaba del Elba. Pues en cuanto anda el trasplante, sí sale como arriba de unos 50, 60 mil pesos. Sí. Sí, son caros. Hay tratamientos, o sea, hay tratamientos... Que cuestan entre 20 y 30 mil pesos, pero aún así no mames, es mucho dinero. Bueno, yo no lo pagaría, pues. No soy, o sea, yo no vivo de mi rostro, güey. Yo no soy modelo, yo no soy actor. No, o sea, yo vivo de decir pendejadas. Ya que me vean es un plus. Pero, pues vaya, como estéticamente no dependo de mi cabello para hacer las cosas, ¿no? Uso mi gorra, ¿no? Y con la gorra me ubican más, ¿no? Ah, el pendejo que trae la gorra de los Yankees. Ah, sí, el güey del crew, ¿no? El que usa las gorras. El pelón, ¿no? El que usa las gorras para taparse su pelona. Ese soy yo. Entonces, no lo necesito como tal. Y la verdad es que no soy tan vanidoso como para... Ay, güey, cómo me pesa no tener cabello, Dios mío. Ay, me siento muy mal.
Shampoo de caballo. No, te voy a recomendar un shampoo de chile. Con ese no manches, se te abren los poros. No manches, vas a parecer arbusto. Sí, no me las succiones, ¿no? Cuando se paren en el Oxxo me compran un gansito. No mames, se me antojó todo. Es que ya tengo hambre. Se me antojó el andati, se me antojó el gansito. No mames, quiero todo, quiero ir al Oxxo. Aparte de tóxicos, ¿de qué más me perdí? ¿De qué estuvimos hablando, chat? De garnachas, estuvimos hablando de garnachas. Yo digo el guapo y nepezudo del club. Ah, obviamente también. Porque soy un miembro gigante cuando me quito la gorra. Porque era hace un podcast. Sí quiero, Diego. Sí quiero. Estoy trabajando en eso. Estoy trabajando en el formato que quiero hacer. O sea, porque no quiero hacer como una plática siempre. Como todos los podcasts de ahorita, güey. O sea, todos los podcasts son plática, ¿no? O sea, pocos podcasts se atreven a ir un poquito más que a hacer una pinche plática. Quiero meterle algo, un plus. Yo quiero un Subway. ¿Te gusta el Subway? A mí casi no. ¿Se te antojaron mis besos? ¡Ay, sí! Pero en el pi... Pero en la ver... Un miembro sin circuncisión. Shampoo de salsa molcajeteada. Más me acuerdo de ti, desnuda en mi cama, ella que me ama. Se parece más a ti, a los ojos. Voy beso su boca y más me acuerdo de ti, desnuda en mi cama. Ella que me ama, encima su amor se parece más a ti. Chin, todavía me falta ponerlo más recto, ¿va? Ah, no, ahí está. Ya quedó, güey, a huevo, Nel. ¿Me la metes? Ojalá que se haga ese podcast. Estaría chingón que hable de música. ¿Un podcast de música les gustaría? ¿O un podcast de música y de otras cosas? Variado. ¿O más como enfocado en la música? Porque fíjense que con los amigos de Select Sounds estoy viendo una posibilidad como de tener una sección de hablar de música. De vez en cuando tengo mucha hambre. O sea, te gusta poco el Subway, pero era lo único que había, ¿no? Ok, Vicky. Un podcast variado. De garnachas. Es que puedes hablar de todo en un podcast, güey. Es lo chido. Yo me tengo que ir y ya no tengo pila. Nos vemos, me gustó estar con toda la banda. Mándame un saludo, hoy estuve viendo Pelusa Caligari, que es de mis favoritas y me divierto mucho. Saludos, Valeria. Pues hemos terminado por ahora este stream, chicos, joder. Vaya que lo he disfrutado, tíos, joder. Yo voy a comer y no sé cómo esté el WhatsApp ahorita en cuanto a... movimiento y organización con estos morros. Se va a armar la tempranera. Zombies o Fasmo. Ya más tardecito. Pero ahora. ¿Qué dice? Como a las 9 dicen que... Como a las 9 dicen que se van a unir a jugar.
Pero no sé qué. Es que dice Fede que también le quiere entrar, pero creo que en el Zombies nada más son cuatro, ¿no? O sea, seríamos cinco. Entonces ya chingó a su madre. Alguien no tendría que streamear. Andrew, gracias por esas 50 estrellas. Saluditos. Oh, mames, ve, güey. Ve aquí cómo tengo, güey. Soy como el de Terminator. Le daremos al Black Cox. Podría ser, podría ser, podría ser. Podría ser una posibilidad, fíjate. Podría ser. Mañana otra vez. Voy a tratar de empezar más temprano. En la mañanita. Como por ahí de las 11, 12. Y otra vez voy a jugar Euro Truck. Y otra vez, pues ahí, si me quieren acompañar, estaré dándole otra vez al Euro Truck. Y pues bueno, yo voy a comer. Voy a tratar de regresar a las 8. Y a ver si puedo jugar un ratito Switch. Algo de Switch. Y si no, pues a tomar por culo, ¿no, tíos? Me voy. Regreso en un rato más, chat. Cuídenselo y lávenselo. Creo que al rato sí va a haber algo con los noobs, pero no sé qué. O sea, creo que sí se va a poder jugar. Pero no sé qué vamos a jugar. Así que pues lo dejamos para más al rato y a ver cómo nos organizamos. Y pues nada. Gracias por decirme provechito, chicos. Y los veo más al ratón. Bye. Ay, cabrón, se me apagó la pantalla. ¿Qué pedo? Ay. Gracias, Andrew, por esas últimas 100 estrellas. Déjame que aparezcan aquí. ¿No aparecen? ¡Ya aparecieron! Ahora sí, muchas gracias, mi querido Andrew. Y les dejo un último flash tip. Ahí quedó. Bye, bye.